Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Los Sábados Mando. Yo ya tocaba, ya era hora. Y aquí estamos de nuevo, bueno, pues con uno de esos temas, de esos asesinos, secuestradores, que tanto, bueno, pues nos gustan. Vamos a dar la bienvenida a los compañeros que nos acompañan en el día de hoy. Ahí tenemos a Lucas. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar otra vez por aquí en Los Sábados No Mando Yo. No mando yo, que mando yo, ¿no? No manda Lucas, que manda Sonia. Bueno, la verdad que hoy con un tema que, como decía al principio, ¿no?, conmocionó toda la sociedad, bueno, pues por lo monstruoso de este secuestro, de los años que duró y de quién era el secuestrador. Así que vamos a ver qué nos depara la noche el día de hoy. Vamos a dar la bienvenida, nos vamos volando hacia México y ahí tenemos a nuestro compañero Edgar. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, ahora sí que estamos en esta tertulia, a todos los oyentes. Es un honor estar aquí, desear feliz año nuevo, ya que sería el primer programa de los sábados del año 2019. Y sí, ahora sí que es un tema muy difícil, por lo que he estado leyendo y viendo ahora sí que en un documental. La verdad que desconcierta mucho, ¿no?, lo que sucedió. Y bueno, también es una clara evidencia de que pues la violencia, ¿no?, desde la infancia y demás, genera grandes pues, consecuencias, ¿no?, posteriormente. Así es. Bueno, vamos, nos vamos volando otra vez hacia España, en este caso hacia las islas. Hola, ¿cómo estás, Sara? Yo estoy sola una hora menos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues yo encantada de volveros a tener aquí, como dice Edgar, ¿no?, después de esas vacaciones navideñas que hemos alargado por, bueno, por unas cosas o por otras, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo principal. Ya estamos aquí, un programa nuevo, sangre nueva, y vamos a ver qué tal se nota la noche. Venga, pues vámonos, y ahora sí, nos toca presentar a Irra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué me cuentas? Pues vaya elemento que vamos a tocar hoy. La verdad que la mente humana no deja de sorprendernos. Sí, ¿no?, pero es que este ya sobrepasó la raya. Pues sí, porque fueron muchísimos años y a mí de este caso... De todas maneras tengo muchas dudas, ¿eh? De este caso a mí me llama la atención, sobre todo, alguien. Y no es Israel, espera los melones para más tarde. Al principio no, al principio todavía no hay melones. Él tiene dudas. Que luego seguramente a lo largo de la noche nos las irá... Bueno, yo creo que todos vamos a tener dudas sobre este caso. Sí. Hay cosas que bueno, no llegamos... Yo por lo menos no llego a comprender, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a la gente que tenemos por aquí en los chats. Ahí está en Apedianos Accesible Javivi. Dice, hola, buenas noches. Qué buen programita de terror. Y bueno, pues esas cosas, ¿no?, que como decía al principio, vamos exponiendo en esta sección de Apedianos de los Sábados Mando Yo. Bienvenido, Eugenio, que también nos da las buenas noches. Y ahí tenemos en Telegram a Jordi. Está también Sara, pues por si queréis preguntar algo. Y nuestro compañero Edgar. Ellos son de Crónicas de Nantucket también. Y bueno, pues un podcast al que tenéis que escuchar y que debéis de seguir y uniros en Telegram al grupo de Crónicas de Nantucket. Y desde aquí mandarle un saludo a nuestro compañero Nacho, que no ha podido estar hoy. Claro, así que por supuesto. Un abrazo y mucho ánimo, Nacho. Y a seguir trabajando e investigando, que son cosas que haces y haces muy bien. Así que venga, te acompañamos en este...
eso, ¿no? Son excusas, al fin y al cabo, porque una cosa es que él sea una persona muy estricta, que eso lo haya dejado un poquitín tocado, y otra cosa es lo que hizo, que fue muchísimo más allá. Salvo que nos quiera decir él, que fue una cosa bastante extraña, cuando él dijo que en algunos aspectos él actuó como esposo de su madre. ¿En qué sentido lo diría? ¿Lo dijo en el sentido metafórico, en el sentido de que él era el único hombre de la casa en ese momento? Porque también le preguntaron, ¿has llegado a tener fantasías con tu madre? Dice, bueno, quizás en algún momento. Sí, él lo confirmó. Dijo que llegó a tener fantasías con su madre. Bueno. Lo cual tampoco es algo extraño. Todo el mundo conoce el complejo de Edipo, ¿no? Pero entiendo que él, pues sí, se haya quedado tocado a tener esa infancia, pero una cosa es que te den y tú dejas a tus hijos, y otra cosa es lo que él hizo. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Y bueno, pues durante la investigación por el secuestro de su hija, también se descubrió que Joseph mantuvo a su madre en cautiverio alrededor de 20 años. En 1965, la mujer se trasladó al hogar de Fiesel, quien, aún dolido por la vida que ella le dio, decidió vengarse encerrándola en el ático, cuyas ventanas fueron tapiadas con ladrillos para mantenerla en la oscuridad. El hombre la mantuvo allí hasta que la mujer murió en 1980. La esposa de Joseph, Rosemary, aseguró que nunca sospechó lo que ocurría con su suegra. Y aquí ya empezamos a... Ya empiezo yo, ¿verdad? Porque esta mujer nunca sospecha nada. No sospecha que este señor tiene a su madre 15 años, bueno, pues, en cautiverio. No se aclara, no entiende, no sabe nada. Pero es que luego tampoco sospecha que durante 20 y tantos años, en el sótano de su casa, pasan ciertas cosas. No se enteraba de nada, chicos. ¿Cómo es esto, Lucas? Es bastante alucinante, ¿no? El desconocimiento de esta mujer, de todo lo que pasaba en su casa y nunca se enteraba de nada, ¿no? O es que hacía otra mirada y le daba igual lo que hiciera su marido, ¿no? O tampoco podía preguntar qué tienes ahí arriba, porque en aquellos tiempos no era muy de muy bien ver que una mujer le preguntase algo a su marido, por lo menos yo entiendo, si no me equivoco. Pero igualmente, la curiosidad mata al gato. Claro, y yo es lo que digo, por ejemplo, vamos a preguntarle a Edgar. Como os he leído, dice bien claro el texto que en el año 65 esta señora, la madre de Joseph, se traslada al hogar de ellos. O sea, esta Rosemary sabía perfectamente que su suegra estaba en su casa. Y durante que él tapía las ventanas, pone cemento, pone ladrillos y no sospecha absolutamente nada de lo que está pasando con su suegra. ¿Qué te parece, Edgar? Sí, ahora sí que es uno de los puntos más extraños, ¿no?, de todo este caso. Yo, en lo personal, estoy convencido de que ella sí estaba enterada de todo. Es imposible de que no se haya enterado, debido a que, porque estabas haciéndole esa construcción debajo del sótano, posteriormente, conforme avancemos en el caso, todo lo que fue apareciendo, los niños, la desaparición de su hija, que no la buscara, que no hiciera una investigación del culto supuestamente en el que ella estaba, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, porque me interesa mucho el tema de las sectas, he visto yo como muchos padres de familia que se acercan a esos grupos. Edgar, que lo estás spoileando todo. Sí, estoy poniendo. Pero hacen una investigación exhaustiva y demás, y encuentran, ¿no?, al final de cuentas a su hija o a su hijo, y luego no los convencen, ¿no?, para que regresen a su familia. En este caso, porque ella no hizo nada, ¿no? Entonces, bueno, terminando con este punto, yo estoy convencido de que ella era cómplice, y bueno, es impresionante que hoy en actualidad siga como si nada. Yo no sé si tan cómplice o al final ella en realidad sospechaba, sabía, pero yo creo que ella podía tener miedo, Sara,
de hablar, de decir. Yo con Rosemary, que recordemos es la esposa de Fritzl, tengo sentimientos encontrados. Con respecto a la suegra, sinceramente, es imposible que no lo supiera. En primer lugar, porque sabes que tu suegra está viviendo en tu casa, no desaparece de un día para otro. Y en segundo lugar, porque yo creo que Fritzl era incapaz de hacerle la comida a su propia madre. Así que alguien tenía que cuidar de su madre, limpiarla, asearla, llevarla la comida, algo. Uh-huh. Y seguramente era ella, porque al fin y al cabo era su criada, tal cual. Uh-huh. Yo con ella sí tengo sentimientos encontrados, sin embargo, y me adelanto, yo creo que con la hija es otro cantar. Bueno, pues, o sea, que tú crees que con la suegra sí fue cómplice, pues por miedo, por lo que fuera. Por miedo. Uh-huh. Es que voy a aprovechar ahora y voy a hablar un poquito de Rosemary. Y es que Rosemary se casa con él en 1956. Él tenía 21 años uh-huh. y ella 17. La diferencia de edad no es mucha. La diferencia es en educación. Rosemary es una persona que no tenía mucha educación, es ayudante de cocina, mientras que él, pues es un trabajador cualificado, es electricista, pero cualificado, tiene un carácter diferente, y desde un principio Rosemary es una mujer muy, muy sumisa. Es el tipo de mujer que él necesita y que necesitó para hacer lo que hizo. Entonces con Rosemary yo tengo, pues es un sentimiento encontrado, porque me falta el carácter de madre que le tenía que haber salido en un momento determinado, y creo que realmente él era un tirano. Entonces quizás tenemos aquí un cóctel explosivo y lo necesario para que a Fritzl le salieran bien sus planes. Con respecto a la suegra, no me creo que no supiera nada, sinceramente. Uh-huh. No, en este caso no. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Willy Fernández, que nos escucha desde Japón. Y bueno, Irra, ¿tú piensas que esta señora, como decimos el resto, sabía? Porque de hecho ella sabía que su suegra estaba viviendo en casa, y como dice Sara, alguien tenía que atender a esta buena señora. Yo más me inclino por la madre de la chica. Sí, estamos hablando de la mujer. Sí, por eso, como había dicho Edgar al principio, lo mismo. Que es imposible que la madre no supiera nada. Sí, pero ahora estamos hablando de la suegra. También la tuvo secuestrada, Isra, te estoy diciendo. Ah, vale. No me había ¿En qué estabas? Estaba leyendo Twitter. Claro, es que no puede ser uno que esté, claro, ya le he pillado. No puede ser uno que esté leyendo Twitter. Hombre, a ver, yo voy a ser claro. Que haya estado 24 años. Sí, pero es que a la madre la tuvo 15 años también. A la madre de él. Otro que hace spoiler. O sea, te explico. Este señor. No, que sí, que ya. Se llevaba muy mal con su madre, pero de repente se va la señora a vivir a su casa. Sí, sí. Y la tiene durante 15 años en el ático. Y nadie se da cuenta de que aquella señora está allí. ¿A ti te parece? El hombre tenía un pequeño toque con esto de encerrar a la gente, ¿eh? De secuestrar. Sí, es que, pero lo de. A ver, lo de la madre, al final ellos vivían solos. No. Vamos a ver, te estoy diciendo. ¿Ellos no vivían solos? A ver, escúchame, porque yo. Vamos a empezar el podcast. Buenas noches, bienvenido. Estos son los sábados mando yo. Este señor estaba casado con Rosemary, ¿no? Ya se ha casado. Esa historia de esta familia, ya lo sé. Vale, entonces no vivía solo, vivía con su mujer. Y la suegra se va a vivir con ellos. Sí. A ver, la suegra se fue a vivir con ellos en el 65, dijiste, ¿no? Eso es. En el 65 ya tenía cuatro hijos, porque tenía tres hijos, porque en el 66 nace Elizabeth, que es la protagonista. Así es. Y es la cuarta hija, o sea que cuando la suegra fue a vivir con ellos, ellos tenían casa propia. Eso propia es. Y ya tenían tres hijos, pues, o sea, ya eran familia. Pues yo y lo de, suegra, yo lo de la... O sea, la madre de Fritzl se va a vivir con ellos. Yo lo de la madre no lo sabía, ¿eh? Bueno, pues fíjate. Lo de la suegra, entonces, ¿qué pasó? Antes de que... Porque yo... ¡Claro! Es que él fue a vivir primero a la casa de los padres de ella. No, vamos a ver. Eso te lo cuento luego, ¿vale? Vale. Cuando ellos ya viven como matrimonio, la suegra, en 1965, se va a vivir con ellos. Y la tiene oculta en el ático hasta el año 1980, que la mujer se muere.
si no se habría muerto la suegra, pues fíjate los años que... Te estoy hablando 15 años oculta en el ático. Claro, es que yo solamente me sé la historia de la hija. Ya, es que esto no es solamente... Esto salió con posterioridad, claro. Claro. Vamos a ver, lo que él hizo fue que tenía cierta obsesión, lo de la obsesión con encerrar era cierta, uh-huh. porque a la mujer también la amenazaba con eso, por lo uh-huh. visto. Sí. Entonces lo que él hizo fue como una especie de venganza. Él cogió a su madre, se la llevó a una habitación en el ático y la dejó ahí. Le tapió las ventanas, o sea, y a los vecinos le decía, ay, es que mi madre ha muerto, pobrecito yo. Y todo el mundo se creía que la madre estaba muerta cuando estaba viva. Claro, y la mujer no se enteró. Pero en el ático. Y la mujer no se enteró que aquello estaba tapiado. Ella salía a la casa y aquello no veía tapiado las ventanas ni nada. En este caso concreto, eso de que yo no sabía nada, no me lo creo. Tú no te lo crees. Además, que la mujer auténticamente era la sirvienta, porque después ya veremos que, como tú bien has dicho, ellos tenían ya, ellos alquilaban, tuvieron un hostal cerca de un lago y tal, uh-huh. y ella lo hacía todo, o sea, él la tenía ahí como ama de casa en todos los aspectos. Así que yo creo que quien cuidaba realmente o quien hacía la comida y tal, seguramente sería ella. Es una especulación, no tengo ni idea. Dudo mucho, mucho, mucho que ella, en el caso de la suegra no supiera nada. Bueno, además, yo qué sé, tú ves a tu suegra ahí y de repente tu suegra desaparece y dices, ¿qué ha pasado? Claro, es lo lógico, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo conoce la Rosemary, cómo se enamora de ella y cómo van sucediendo las cosas. Tras salir del colegio, Joseph comenzó a trabajar como ingeniero. En ese periodo conoció a una tímida joven de nombre Rosemary, quien se convertiría en su compañera de años. Mi hermana siempre fue muy tranquila, una persona muy tranquila y silenciosa. No sobresalía entre la multitud como otros adolescentes. Era una chica tranquila. Se conocieron en una cafetería. Ella nunca había tenido un novio antes. Él fue el primero. Unas semanas después lo llevó a casa para conocer a nuestros padres. La primera impresión de la familia fue buena. Casi todos vieron al hombre como una persona trabajadora y cariñosa. Sin embargo, con el correr del tiempo, esa opinión fue cambiando. A pesar de esto, Rosemary, de 17 años, se casó con Joseph solo meses después de conocerse, en 1955. El matrimonio se fue a vivir junto a los padres de la joven y con el tiempo formaron una familia compuesta por dos hijos y cinco hijas. Las cosas parecían ir bien para Joseph. Sin embargo, en 1967 fue acusado de violar a una mujer de la zona y condenado a 18 meses de cárcel. Tras salir de la prisión, volvió a intentar abusar de otra mujer. Estaba por sacar las llaves de mi bolso y ponerlas en la cerradura. De pronto me tomó de los antebrazos, me defendí. Estaba tan sorprendida que no podía gritar. Estaba listo para tener sexo. Estaba totalmente listo, pero no pudo llevarme al piso. Me soltó y mientras se iba me dijo, un día te atraparé. Eso es todo, no dijo más. Así lo recordaba Marie Neubauer, una de las víctimas de Friesel. He tenido pesadillas desde entonces. Esos recuerdos han estado acechándome desde que ocurrió el ataque. A pesar de las acusaciones, Rosemary perdonó a su esposo y lo llevó de regreso a casa. Sin embargo, el hombre jamás agradeció ese gesto. Al contrario, Joseph continuó con los maltratos hacia su esposa, los que no solo eran físicos, sino también psicológicos. Además de decirle gorda en cada oportunidad que tenía, se limitaba a darle dinero solo para la comida y la amenazaba con echarla del hostal donde ahora vivían si no hacía lo que él quería. Por temor, ella siempre lo complacía. Bueno, pues aquí ya hemos visto, Sara, cómo se conocen, cómo ella, bueno, pues se encandila de él y cómo va aceptando absolutamente todo
lo que él va haciendo, porque ella sabe perfectamente esas acusaciones, esos 18 meses que él pasa, bueno, pues dentro de prisión. Y sin embargo, bueno, pues continúa la relación con él. Que eso a ella luego, cuando con el paso de los tiempos, cuando verdaderamente su hija ya es libre del cautiverio y se entera de esa aceptación por parte de la madre, a ella le pasa factura en la relación con su hija. Evidentemente. Pero este año, 1967, esta violación por la que él cumple una mísera condena, porque ahora explicaré cómo fue la violación, fue el momento, el punto de inflexión. Esto fue como el desastre. Uh-huh. Porque él ya aquí empezó a pensar cosas. Y ninguna buena, evidentemente. Recordemos, Elizabeth nace en 1966. Y él comete esta violación. En el documental del que tú estabas hablando antes, la cuñada dice que él llegaba muy tarde a casa, que al principio muy bien, pero de repente empezó a llegar muy tarde a casa, ¿no? Y ellos no sabían. Él decía, no, el trabajo, siempre era el trabajo. Pero claro, después de todo esto, después que se empezó a conocer al verdadero Fritzer, se enteraron de lo que él hacía realmente, y era ir en bicicleta por ahí a mirar. Era un voyeur, ¿no? Un mirón. Y también, por lo visto, pues tenía ciertos comportamientos exhibicionistas. Lo que pasó con esta mujer fue increíble, en el sentido de cómo le pudieron poner una condena de 18 meses. Estamos en los años 60. Es evidente, y las violaciones como que eran un mal menor, por lo que entiendo. Entra en una casa. Hay una chica de 24 años, enfermera, que en ese momento estaba sola en su casa porque su marido se había ido. Es decir, supongo y presupongo que él ya sabía que estaba sola. La amenaza con un cuchillo, con que la va a matar si grita, y la viola. Y le ponen 18 meses, de los cuales cumplió una condena de 12 meses, o sea, un añito. Sale, es sospechoso este intento de agresión sexual, y tras todo esto, cuando empezó a salir lo de Elizabeth a la luz, aparece una señora que no sé al final qué pasó con ella, que dijo que a ella también la habían violado, que alguien había entrado por la ventana de su habitación, le había puesto un cuchillo en la garganta, como había hecho él con la primera víctima, y la había violado. Y ella dice que está segura que era él. No hay constancia, no hay pruebas de que fuera así. Pero es un violador, condenado. ¿Qué ocurre? Y esto es importante. Según la ley austríaca, tu historial penal desaparece entre 10 y 15 años después de haber cumplido condena. Por lo tanto, cuando empiezan a aparecer los hijos de Elizabeth, él tiene un historial limpio. Y esto es importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Su historial está limpio. Ya para 1977, 78, antes de los 80, su historial está limpio. Y esto hay que tener en cuenta, y también la fecha. Más adelante diré por qué también la fecha esta y el que estuviera en prisión este tiempo es importante. Porque yo lo leí y no me lo podía creer. Vale, pues continuamos avanzando. Y como tú decías, en 1966 la pareja tuvo a su cuarta hija, quien nombraron Elizabeth. Al igual que su madre, la niña tenía una personalidad tímida y tranquila, algo que no le gustaba a su padre, pero que no impidió que comenzara a abusar de ella cuando apenas tenía 11 años. En 1983, cuando tuvo la edad suficiente para cuidarse de sí misma, huyó de su casa y se escondió en Viena, en el hogar de un amigo. La policía, sin embargo, dio con su paradero y la regresaron con sus padres. Joseph comentaba a todos sus amigos que la joven tenía malas compañías, que incluso bebía y se drogaba, por lo que no le extrañaría que volvería a huir de casa. El 29 de agosto de 1984, Frisell le pidió ayuda a Elizabeth para llevar una puerta al sótano donde había construido una habitación secreta.
Cuando estuvieron allí, el hombre puso una toalla con cloroformo en el rostro de la joven, quien quedó inconsciente de inmediato. Desde ese día, nunca más volvió a salir de ese cuarto. El hombre la mantuvo encadenada a la pared y solo la liberaba para violarla. Cuatro meses después de haber cumplido los 18 años, Elizabeth desapareció. Se esfumó en algún momento hacia la hora del almuerzo. Estaba viviendo en la casa de la familia en Ámsterdam y aparte de su padre a esa hora no había nadie más en casa. Su madre y otra de sus hermanas estaban de compras, mientras que otra hermana fue enviada por Frisell a que saliera a caminar. Para cuando regresaron, Elizabeth ya no estaba. Fue el mismo Joseph Frisell quien, al día siguiente, denunció la desaparición de Elizabeth a la policía, indicando, sin tener una pizca de evidencia para respaldar su teoría, que había ingresado a un culto. A pesar de que en Austria no hay ni hubo cultos religiosos de qué hablar, también hubo otros factores que podrían haber despertado las sospechas de la policía. Bueno, y aquí vamos con Edgar, ¿no? Que nos estaba diciendo esto de las sectas, del culto. Aquí vemos cómo él intenta ya al principio, cuando desaparece la primera vez, Edgar, él dice, bueno, es que tiene malas compañías, yo creo que bebe, incluso que se droga, no me extrañaría que volviera a desaparecer. Y cuando va a poner, pues la denuncia a la policía, él deja caer ahí, pues eso, que podría haber ingresado en alguna secta. Edgar. Sí, ahora sí que como comentaba, ¿no? Ahora sí que no tiene sentido, ¿no? El comportamiento de Rosemary también sobre los antecedentes, ¿no? Penales que tenía el propio Fritz. La verdad que es pues difícil, ¿no? De entender cómo posteriormente, ¿no? Les dejaron cuidar niños. Y en el caso del tema de las sectas, como te comentaba, pues por lo general, ¿no? Los padres siempre investigan y dan, ¿no?, con el grupo y tratan de sacar a su familiar de esa situación, ¿no? Entonces que no lo haya hecho ella, me parece a mí que debió llamar la atención de las autoridades, ¿no? Que posteriormente ella fingiera, ¿no?, de que no sabía y nada, me parece a mí como que no tiene sentido, ¿no? Bueno, según la policía la estuvieron buscando por toda Europa. Uh-huh. O sea que... ¿Sí? Bueno, la madre no lo sé. Circulaban rumores, ¿no?, de que ella estaba siendo, pues, prostituta. Claro, a ver, según luego van apareciendo los acontecimientos y tantos hijos que van apareciendo, como vamos a ver más adelante, lo lógico es que ella se dedicara a la prostitución. Claro, él había montado aquí un cuento muy bien montado, pero a ver, yo os pregunto a vosotros, en condiciones normales, os desaparece una hija, la policía la encuentra, se ha ido a Viena y la retorna otra vez hacia casa. Como ya no te digo como padre normal, porque este señor no lo era, ¿no? Como cualquier madre normal, lo lógico es que tú le preguntes a tu hija, ¿no? ¿Dónde has estado? ¿Por qué te has ido? ¿Qué te pasa? Y aquí parece ser que, bueno, pues no, nadie preguntó nada, porque la buena chica desaparece, pues eso, a los meses después, y bueno, pues simplemente... No, también un amigo de la familia, un amigo de la chica, cuando llegó a casa se presentó y preguntó por ella, pues la familia le había dicho, no, que se ha ido con una secta, uh-huh, y ha desaparecido y ha hecho su vida. Y él como que se quedó, ¿no?, ahí en plan, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Claro, o sea, si tú llegas y los padres de la chica te dicen... Yo tengo entendido que en el país donde sucedió esto respetan mucho la privacidad y la intimidad. Da igual si dentro de la casa se están pegando, que ellos van a mirar hacia otro lado. Yo por lo menos es lo que he podido escuchar del sitio, ¿no?, en el país, uh-huh, en cuestión, que bueno... respetan mucho y bueno, si alguien se va, pues nada, se va. Hasta incluso la policía no está ni siquiera obligada hasta los 19 años de buscar a alguien. Se pueden salir tranquilamente del país y se pueden ir a cualquier parte de Europa sin ser buscados ni siquiera ni por una ni siquiera la policía ni interesarse por la búsqueda, vamos, da igual.
Bueno, pues vamos a ver lo que opina Sara, que nos pedía la palabra. Sí, es que aquí se dan muchas circunstancias. No es simplemente que la niña se haya ido y punto. Es que se dan muchas circunstancias, en mi opinión. En primer lugar, ya tenemos, digamos, unos antecedentes. Y se lo dio la propia hija al escaparse, que la entiendo perfectamente, porque a estas alturas la niña no está viviendo una vida normal. Porque él, bueno, creo que me adelanto, Sonia. Tú sabes lo que voy a decir, no sé si decirlo o venga, no importa, o lo aunque luego, más adelante. No importa, lo puedes decir, aunque luego lo repitamos, está bien, dilo. Vale. Ya sabes perfectamente lo que voy a decir. Sí, claro. Ella estudió, pues hizo la educación obligatoria y después se fue a hacer un programa de capacitación profesional. Ella estaba estudiando para ser camarera y encontró el trabajo, yo creo que sobre la marcha, ¿no? De uh-huh. hecho, cuando ella desaparece, pues tenía posibilidades de trabajar en otra ciudad. El tema es que ella dejó de vivir una temporada en la casa porque dormía, eso fue al menos lo que leí en un artículo de Spiegel, dormía en una habitación, en un dormitorio donde dormían otras chicas del curso, debajo de la cocina. Era una niña, era una cría de 15, 16 años, pero ya su padre había empezado a violarla desde que la niña tenía unos 11 años. Ella nunca se lo dijo a la familia porque no sentía que nadie la pudiera ayudar, ni siquiera los hermanos mayores, porque su padre era un maltratador. El padre, cuando llegaba a la casa del trabajo, si había algún compañero de los niños que estuvieran ahí, tenían que salir corriendo. Inmediatamente tenían que irse de la casa. Los niños tenían que estar en silencio. Y si se comportaban como niños, pues había un castigo ejemplar. Entonces estamos hablando de que el padre era un tirano y que esa casa pues era un infierno para todos, más para ella, porque encima pues a partir de los 11 años empezaron las violaciones. Ella pensó que ya cuando terminara el curso, cuando se escapó, pues la devolvieron a su casa, pero ya tenía como antecedentes de la niña rebelde, ¿no? Uh-huh. Para todo el mundo esa era una familia normal. Es como decía Lucas, y tal como decían los documentales que hemos visto también en esa época, en 2008, cuando surgió todo esto, la gente decía, bueno, ¿cómo es que ha sucedido esto, no? Anteriormente había pasado lo de Natasha Campus, uh-huh. No sé si he pronunciado bien el nombre, entonces uh-huh. era un poco como, ¿es que acaso Austria es un país donde se pueden dar las condiciones perfectas para que se den este tipo de delitos? ¿Es que a la gente le importa poco lo que hacen sus vecinos? Pues sí, es un lugar donde se cada uno vive su vida y no le gusta meterse en la vida de los demás, lo consideran de mala educación y es lógico. Pero yo creo que aquí también hay un problema y era que es una familia normal, a todas luces una familia normal, con un padre autoritario, pero una familia normal. Y es una familia que venía de los años 60, estamos en los años 80. Tampoco era tan extraño. Cuando yo cumplí los 18 años, era el momento ideal. Ya tenía 18 años. Actualmente en Austria es mayor de edad con 18 años. Yo creo que en los años 80 también. La verdad es que no puedo encontrar ese dato. Y es que ella dejó una carta. Dejó una carta en la que decía que se iba, que no les aguantaba más y que se iba. Bueno. El padre fue el que difundió el rollo de la secta. Bueno, eso de que dejó una carta, la obligó a escribir la carta. Pero dejó una carta manuscrita. Claro. A todas luces ella la carta de ella. Claro, ella la escribió. Y aquí viene ahora lo que decía esa carta, Sara. Cerca de un mes después de su partida, la familia recibió una carta supuestamente enviada por Elizabeth, donde le pedía a sus padres que no la buscaran. Queridos mamá y papá, he decidido mudarme para ser independiente. Estoy con gente que me quiere y estoy a salvo. Por favor, no se preocupen por mí ni vengan a buscarme. Esta es mi decisión, es mi vida. Por favor, mándele mi amor a la familia. Aunque, bueno, la condena de Frisell por violación para entonces, como dice Sara, ya había sido eliminada de su expediente criminal, uh-huh. de acuerdo con esa ley austriaca que, bueno, pues se borran automáticamente los archivos policiales después de 10 a 15 años, en la cerrada comunidad donde vivía se le conocía su pasado de violador. Todos sabían de ese pasado de violador. De este buen señor. Aunque sus arrestos por provocar incendios seguían en el expediente, poseía dos armas con salvoconducto, una pistola,
Bernadelli y un rifle. Los trabajadores sociales también sabían que Elizabeth había huido de la casa 2 años atrás. Cuando regresó a Amsterdam, sin embargo, decidieron solo abordar el asunto con su padre, aunque Elizabeth estaba presente en el cuarto en ese momento. Además, bueno, pues alguna de sus amistades sospechaban que Elizabeth se estaba causando daño a sí misma. Otra de las señales evidentes de las víctimas de abuso. Pero los funcionarios sociales simplemente, bueno, pues aceptaron la versión de Joseph Frisell. Ahora sabemos lo que de hecho sucedió esa tarde de agosto de 1984. Joseph Frisell había encerrado a su hija en un calabozo especialmente diseñado en su sótano. Después de aproximadamente un mes de encarcelamiento, la forzó a escribir una carta que él mismo se envió por correo y mostró a la policía. Una vez más, las autoridades aceptaron de plano todo lo que Frisell les dijo. La carta nunca fue examinada por un experto idóneo, a pesar de que el experto en Austria, en sectas religiosas minoritarias, vivía en Amsterdam. Y bueno, eventualmente le mostraron todas las cartas de Elizabeth en 2008, declarándolas obvias falsificaciones. Y bueno, pues claro, este señor era... ¿Segundito? Sí, dime. Sí, eso es lo que yo quería decir. Había una carta, hay una persona que sus antecedentes ya no existen. Y como bien decía Lucas, cuando ellos no la encontraron, empezaron a buscar a Elizabeth, pero claro, evidentemente era imposible que la encontraran. Y aparece una carta en la que parece ser que Elizabeth había decidido ya con 18 años dejar su casa. Entonces, en principio, yo creo que sí, seguramente hubo cierta dejadez porque es algo que sucedía. Estamos en los años 80, ¿vale? Y a los 19 años, como bien decía Lucas, pues ya uno era mayor de edad de decidir lo que hacer con su vida. Y es normal, tú ya tienes una edad en la que te puedes ir de casa de tus padres e iniciar tu vida. Y yo creo que sí, que hubo una relajación de funciones y poca insistencia, supongo, por parte de los padres en que se siguiera investigando. Entre la poca insistencia, porque claro, a él no le convenía, él fue muy listo, le hizo escribir esa carta, pues bueno, por si algún caligrafista, ¿no? Bueno, pues quería tomar muestras de esa escritura y va a corroborar que era la letra de ella. Una pregunta para todos los compañeros y compañeras. ¿Por qué la policía no registró toda la casa? Porque no están buscando un cadáver, están buscando una chica desaparecida. Pero y en la casa no está. Claro, a ver, supuestamente ellos denuncian que su hija ha desaparecido y bueno, claro, a ver, evidentemente va mal. Ellos, claro. Perdón. Sí. No están investigando un delito, es decir, no están investigando una agresión, no están investigando un asesinato o una sospecha de un asesinato, homicidio, están investigando la desaparición. Entonces, en principio, los padres no son culpables de que su hija desaparezca. Una vez que se tengan sospecha de que, como se dice en Estados Unidos, ha habido juego sucio, es cuando se entra a hacer ese tipo de operaciones, de interrogar de una forma distinta o de entrar a hacer registro. Pero por una desaparición, en principio, están buscando a la persona viva. Y más teniendo pues esos antecedentes de que la chica ya había huido de la casa. Entonces, y una carta. Claro, a este señor le vino muy bien que ella anteriormente había huido. Y bueno, pues lo planeó muy bien. Dijo, bueno, pues aquí ahora la encierro y encima la voy a hacer que escriba una carta, con lo cual voy a quedar libre de toda sospecha, porque además él tuvo los reaños de marcharse a la policía y denunciar la desaparición. De actuar de padre coraje totalmente. Claro. A mí lo que me llama la atención es que es verdad que en los expedientes policiales, como decíamos, ya no consta esas violaciones, pero sí que es cierto que los vecinos que llevaban muchos años ahí sabían de sus antecedentes. Es que, bueno, claro, es que yo no he estado controlando muy bien las zonas, entonces no sé si exactamente los vecinos de esa zona a lo mejor lo sabrían. Hay que entender también que hay movimientos de personas y tal. No lo sé, la verdad es que en ese aspecto no he entrado, y la verdad es que no sé hasta qué punto
se tenía conocimiento o no. Sí sé, porque lo hemos visto en los documentales estos, que están bastante bien, que los vecinos los tenían como una familia. Sí, que a él lo tenían como una persona un poco muy rígida, y a ella como una persona, me refiero a Rosemary, como una persona muy, muy sumisa. Y que, vamos, que sí a todo. O sea, sigo pensando lo mismo. El infierno que tenía que quedarse en esa casa es lo que nadie sabía, porque seguramente tenía que estar controlada la familia, que de ahí no saldría ni un grito. Pero lo tenían como una familia, entre comillas, ejemplar, un poco extraña quizás, pero ejemplar. Y seguramente muy normal en las épocas en las que estamos hablando. Sí, claro, hay que darnos cuenta, bueno, pues que estamos hablando de los años, bueno, pues 80, ¿no? Y bueno, de la sociedad que nos hablaba antes Lucas, ¿no? Quizás es una sociedad, bueno, pues ya no sé si es que, bueno, respetuosa. Yo creo que, bueno, cada uno va a su rollo y como que le importa un comino lo que pase en la puerta de al lado, ¿no? Sí, es que yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas, Sonia, cuando salió esto. Uh-huh. Y recuerdo haber visto las noticias, haberme quedado asombrada y haber visto, ¿dónde lo vi? Creo que lo vi en Antena 3 y era una enviada especial precisamente en Alemania y en Austria. Y la chica lo que decía un poco era eso, que la sociedad austriaca era de no meterse en los asuntos de los demás. Y de respetar quizás excesivamente la vida de los demás y no meterse, ¿no? Y en estos mismos documentales salió precisamente el psiquiatra que atendió a Fritzl diciendo como que la sociedad austriaca también era, por ejemplo, él puso un ejemplo perfecto. Ver a una persona que le pega una bofetada a un niño y nadie dice nada. Es como, bueno, es su hijo, yo no tengo por qué meterme, es su vida. Quizás, dice él, bueno, quizás deberíamos decir por qué haces eso, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero bueno, ¿hasta qué punto también nos vamos a meter nosotros en la vida de los demás? Yo creo que aquí, ¿quién va a pensar que una persona va a encerrar a su hija en un sótano del que nadie sabe su existencia? ¿Quién va a pensar que una persona que tú ves normal es un monstruo? Uh-huh. Es que no tienen un cartel en la cabeza, hola, estoy violando a mi hija, lo tengo aquí en la frente, va, que lo veas bien. Uh-huh. Por ahí creo que estaba levantando la mano Lucas. El documental que hace referencia a Sara es de Televisión Española. Y en ese mismo documental también comentaban, pasa un poco lioso porque mezclan dos casos. Mezclan el que estamos comentando ahora y el caso francés. No, yo ese también lo vi, pero yo me refiero a otro. Pero no sé, es de la época justo en la que ocurrió, pero me refería a otro. Uh-huh. Vamos a ver. Tú dices, sí, que dan tres casos. O sea, una de una chica francesa que es horrible, horrible. Sí, pues, que el padre la quemaba y tal. Sí. Comando Actualidad es ese, el de Comando Actualidad. Y después hablaban de agresiones sexuales a niños y tal. Sí, sí. Comando Actualidad. Exactamente. Bueno, yo creo que Edgar quería comentarnos algo, que he oído por ahí la vocecilla. Adelante. Sí, que en otro de los documentales que están disponibles, ¿no? En YouTube, recuerdo cómo a una señora le preguntaban, ¿no? Con respecto al caso. Y ella decía que le parecía no normal, ¿no? Pero esperable, ¿no? De que un hombre golpeara a sus hijos y a su mujer, pero no lo que le hicieron a Elizabeth, ¿no? En el caso de Fritz. Y me llama la atención eso, ¿no? De que lo diga esta señora de Austria, porque se ve que ciertas cosas, ¿no? Ciertos comportamientos los ven normales, ¿no? Entonces, no sé si se deberá eso al pasado que ellos vivieron, o sea, durante el régimen nazi, o cuestiones así culturales o religiosas, desconcertantes, ¿no? Que es una ideología, o sea, que no necesariamente, que incluso en México está presente. Sí. Adelante, Sara. Sí, adelante. No, perdona, es que lo interrumpí. Termina, Edgar, que te interrumpí. Es que no, lo último que quería decir es que esa manera de ver las cosas también en México está muy presente y así que no nada más es exclusivo de Austria. Sí, como que hay sociedades, ¿no? Que el maltrato, bueno, pues no lo ven, bueno, pues algo tan descabellado, ¿no? Tristemente. ¿Qué ibas a decir, Sara? Sí, iba a decir eso, pero yo creo que también es una cuestión de épocas. Uh-huh. Entonces quizás la sociedad actual no es tan permisiva con algunos aspectos.
pero tú veías a ese comportamiento a lo mejor en los años 80, 90 y lo veías no tan extraño. Lo que claro, las cosas cambian, es decir, que si tú ves que un padre, una madre le da una torta a su hijo, pues ahora incluso a la gente le da vergüenza hacer eso, pero antes no. De hecho ahora muchas veces pues lo que se hace es un poquito reivindicar la ofetada a tiempo, ¿no? Pero antes no era un comportamiento tan... O sea, si tú te oías, a lo mejor que tu vecino le estaba dando, le estaba pegando unos gritos insoportables, vamos, que estaba dándole leña a su hijo, al vecino de al lado, y te decía, bueno, pues normal. Bueno, gracias a Dios que esos tiempos han cambiado, ¿no? Y que bueno, ya, bueno, pues no se vean esas cosas, o si las llegamos a ver, bueno, pues tengamos el derecho, ¿no?, a ir y bueno, denunciar este tipo de cosas. Irra, que estás muy calladito. No, estoy escuchando atentamente. Es que yo aquí creo que la madre sabía de todo esto, y a mí lo que me mosquea también es que la policía, por mucho que me diga Sara, no, es que no hubo ni un asesinato ni nada, pero yo creo que mínimo tienen que, yo qué sé, registrar un poco la casa. Y que, pero es que se requiere orden judicial. Oye, solo con registrar la carta. Yo coincido. Un remitente, ¿no? Las cartas tienen remitente y destinatario, ¿no? No sé, poca investigación. La carta no sé. Estaba. La carta tenía matasellos de otra ciudad. Sí, de una ciudad cercana, pero de, bueno, pues de otra ciudad que no tenía. En cercanía, sí, eso, pero. Y eso que la madre no sabía. No sé, Edgar, ¿quería comentar algo? Sí, que coincido contigo, Israel, en el sentido de que debieron hacer más investigación. Porque, a ver, también es una cuestión que también vamos a comentar, el tema de los vecinos que estaban cerca de allí, que también hacían un tipo de fiestas bastante locos, o sea, bastante locochonas las fiestas que hacían allí. Pero varios vecinos que entrevistaron en el documental decían que escuchaban ruidos, que le decían, es que son las tuberías y demás. Ah, entonces, sí, ya con ese tipo de antecedentes, que el tipo también tenía ya antecedentes penales, pienso yo que la policía debió hacer algo más, ¿no? En ese pero sentido, es que, yo, Edgar, no tenía antecedentes penales. En 1984, él ya no tenía antecedentes penales, estaba limpio. Yo no me creo eso. Bueno, sí, jurídicamente, ahora no, sí. No, me refiero, a ver, por mucho que hayan pasado los años, y como aquí en España, cada creo que 5 años desaparecen tus antecedentes penales, creo, o si es más, igual, pero vamos a poner entre 10 y 15 años como el país de allí, ¿no? Pero tiene que quedarte un registro. No te queda nada porque te los limpian. No. Quedas vacío, quedas a cero, quedas limpio. Tú has cumplido tu condena y ya. Después de 15 años o 10 años, depende del... creo que eran 10 años, sí, de 10 por causa, por agresiones sexuales y tal, tu expediente está limpio. Claro, de hecho, los servicios sociales tampoco tenían ese historial. Él estaba limpio, ya para 1984 él estaba limpio. Entonces, si no hay un asesinato, si no hay un rastro de sangre, si no hay algo sospechoso que haga sospechar a la policía de que esa chica no ha desaparecido, sino que ha habido algo raro, el juez no te va a dar permiso para que tú entres a una casa a registrarla y se requiere autorización judicial. Yo creo que Austria es como España, vamos. No sé. Yo me pregunto, ¿no? Cuando él envió el permiso para hacer el zulo, por decirlo de esa manera, al ayuntamiento, ¿no sospecharon tampoco? No, porque eso fue antes. Él pidió... Bueno, me estoy adelantando. Perdona, Sonia. A ver, lo puedes contar. Luego ya nos metemos en la harina. Venga, dale. Lo siento. No pasa nada. ¿Qué más da antes que después? Es que yo tengo la cronología aquí. Uh-huh. Vale. En el 78, él pide y solicita un permiso de obra. Y él lo que quiere, atención, es ampliar su casa. Él lo que quiere es ampliar la casa. Porque quiere hacer en su propia casa, quiere hacer una casa de huéspedes, ¿no? Y alquilar habitaciones, que son los vecinos locos que decía Edgar. Uh-huh. Esa ampliación, pues a esa ampliación se añadía un sótano. Empieza a construir y digamos que en 1981, 1982
Fritzl hace trampita y empieza a construir muy zorrunamente esa, lo que sería la celda de su hija. Pero claro, cuando la inspección vino, cuando él dijo, bueno, pues termino mis trabajos y tal, él solicitó un permiso por determinados metros, ¿no? Él tenía pues un permiso para determinados metros, bueno, algo así, sí, era así. Sí. Cuando vino la inspección, comprobó que todo estaba en orden. ¿Por qué? Porque él había hecho una serie de paredes que ocultaban esa ampliación del sótano. Así es. Entonces, todo estaba correcto. Habían paredes que parecían, pues, paredes. Después de esas paredes, pues, no. Detrás de esas paredes, pues, estaba la celda. Estaba la prisión o la mazmorra de la pobre chica. Pero todo estaba en orden. Así que Fritzl lo que fue un tipo muy listo, que tenía las cosas muy claras, ya desde el 78, antes del 78, porque en el 78 es cuando pide el permiso. Para mí, pedir ese permiso no fue casual. Y puede que desde mucho antes ya estuviera planeando hacer algo con su hijita querida. Claro, por aquí dice Eugenio, la pena se elimina cuando se cumple, pero la información de esa persona que ha cometido un delito permanece. Bueno, pues allí los antecedentes penales quedan a cero y no hay información y no hay absolutamente nada, queda limpio. Entonces la policía no tiene por dónde tirar tampoco, porque claro, evidentemente no tiene antecedentes penales. Si tú vas y tecleas el nombre de este señor y no te aparece que ha sido un violador, no le puedes acusar de violación. No sé, a mí me parece claro, raro, no sé. Estamos hablando también de los años, por favor, años 80, ¿vale? Es lo mismo, claro. La ley siempre va por detrás de la sociedad. Entonces, cuando empiezan a pasar cosas y cuando empieza a haber problemas, es cuando se legisla en función de los problemas que está habiendo. Pero siempre el derecho siempre va uno o dos pasos por detrás de la sociedad. Es decir, seguramente en la actualidad y seguramente después de esto, esto ya no será así. O los plazos serán mucho más amplios. Pero en esta época, cuando ella desaparece, a Fritzl le habían borrado los datos porque la ley en esa época establecía que tú tenías entre 10 y 15 años ese historial, salvo que tuvieras una condena de cadena perpetua. Que ojo, que en esa época no lo sé, pero la cadena perpetua también es revisable. De hecho, y ya me adelanto otra vez, porque bueno, ya que estoy aquí ya para no perder la costumbre, a él le pusieron una cadena perpetua revisable a los 15 años. No pensemos que es como para toda la vida. Bueno, nos habíamos quedado en esa carta que recibe la familia, en la que ella dice, bueno, yo he decidido, es mi vida, es mi decisión, no me busquéis, os quiero mucho, pero quiero vivir mi vida. En tanto esto sucedía, él prohibió a toda la familia e inquilinos que se acercaran al sótano, diciendo que había problemas con la electricidad y que podrían recibir una descarga. Durante el tiempo que mantuvo a Elizabeth aislada, la mujer tuvo 7 hijos con su padre. Según declaró ella, en 1996 tuvo gemelos, pero uno de los bebés nació con problemas respiratorios y Fritzl se negó a llevarlo al hospital. El niño murió a los pocos días. Su padre se hizo cargo del cuerpo y lo cremó en la caldera del hostal. Otros 3 menores fueron arrebatados del lado de su madre y dejados en diferentes ocasiones afuera del hogar de los Fritzl para que fueran criados por Rosemary. Junto a cada bebé, que no superaban los 6 meses de edad, iba una carta supuestamente escrita por Elizabeth, donde decía que no podía hacerse cargo de ellos. Las autoridades permitieron que Rosemary y Joseph cuidaran a los niños, aunque eran frecuentemente visitados por los servicios sociales, por los asistentes sociales, quienes tampoco descubrieron los horrores que ocurrían en la casa. 10 años después del secuestro, Fritzl había adecuado la habitación para la joven y los hijos que vivían con ella. El espacio tenía 80 metros cuadrados, con una altura máxima de 1,70 metros y se extendía por todo el jardín. Para acceder, colocó una puerta corrediza de hormigón de 300 kilos, escondida detrás de una estantería. Era franqueable mediante un código que solo Fritzl conocía.
El recinto tenía una entrada, dos dormitorios de 3 metros cuadrados, una pequeña cocina, un baño y un lavadero. La única fuente de ventilación provenía de un tubo. En el cuarto se podía encontrar radio, televisión, vídeo, cocina y refrigerador con comida, la cual ellos podían preparar. Sin embargo, cuando el hombre quería castigarlos, simplemente no bajaba a dejarles alimentos durante semanas o les cortaba la luz. Además, los amenazaba diciendo que si intentaban escapar, abriría el gas para que muriesen asfixiados, lo cual no era cierto, pues jamás se encontró evidencias de instalaciones de gas en el cuarto. El hombre bajaba al sótano a diario a las 9 de la mañana y a veces se quedaba toda la noche allí, sin que nadie sospechara nada. Un día, sin embargo, uno de los inquilinos de Friesel le hizo ver que cada cierto tiempo escuchaba ruidos provenientes del sótano y que su perro ladraba permanentemente hacia ese lugar. Joseph le aseguró que solo se trataba de un calentador de aire viejo. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, llevamos una hora, pero yo me planteo una serie de dudas. Es decir, él, bueno, hace todos estos arreglos en el sótano y les dice, bueno, pues a la familia y a los inquilinos, oye, mira, no podéis bajar porque podéis sufrir una descarga.
a mí no me llegan. A mí sí, no, porque yo me he creado una idea mental. Ah, bueno. Entonces, pues luego puede que sí. No lo justifico. Uh-huh. Y creo que la mujer a lo mejor le faltaba un hervor, no lo dudo. Le faltaban varios. Bueno, después retomamos. Eso es lo que yo te iba a decir, Sara. Es que no es normal. Porque la gente de su barrio dice: no, es que era una chica agradable, muy buena, cuidaba a los hijos. Sí, lo, o sea, podía ser. Pero, le falta un hervor. Pero yo a ti te digo que no es normal que dentro de tu propia casa nadie se dé cuenta que tienes durante 24 años. Yo lo estoy hablando con mi pareja y mi pareja me dijo: ¿y no podía ser que esa mujer tuviera algún tipo de retraso incluso? Que sí, yo no lo dudo, pero yo te planteo. No lo dudo. Claro, yo te planteo a ti, Ra, yo te digo: mira, no subas, nosotros tenemos arriba camarote, ¿no? Lo que sería una especie de, pues bueno, no sé cómo se llama en otros países, ¿no? Ira, te digo, no subas al camarote, pues seguramente porque es que se está inundando, no puedes subir allí, te vaya a dar una descarga eléctrica. Y luego me estoy yo allí 24 horas. ¿Tú no subes? Seguramente no subo en la primera semana, pero luego subiré. Pero si tarde o temprano subiré. Si tú me ves que yo sí subo todos los días. Dices, claro, yo también lo haría, pero algo pasa. Claro. Pero claro, tenemos que ponernos en la situación de qué hacía este hombre. Y hay algunos aspectos un poco extraños. Pero, por ejemplo, a los huéspedes, que eso lo entiendo perfectamente, les dijo. Es que lo de las descargas eléctricas se lo dijo a Elizabeth y a los hijos. Porque él tenía varias puertas y había unas puertas que tenían como un código eléctrico, sí. O eso le parecía a ella, ¿no? Entonces él le decía: como ustedes se pongan aquí a trastear en la puerta, les va a dar una descarga y se quedan fritos. Uh-huh. Pero a los huéspedes les decía: como yo veo a alguien en el jardín oyendo hacia el sótano, se anula el contrato ipso facto. Y claro, nadie lo hacía porque nadie se quería ir de allí porque estaban bien. Y la mujer es que ni siquiera iba, pero no solo la mujer. Recordemos que ellos tenían 7 hijos, junto con Elizabeth, tenían 7 hijos. Uh-huh. 7 hijos habían tenido ellos. Y Elizabeth era la cuarta. Y yo creo que esta mujer, tengo la impresión, porque también la cuñada de él, o sea, Christine, la hermana de Rosemary, sí, dijo que Rosemary era la mujer ideal para él, que era súper sumisa, pero no solo eso, sino que lo aceptaba todo. Es decir, ella aceptó dejar de tener relaciones sexuales con él, dejarlo todo. Entonces, ¿hasta qué punto la mujer diría: oye, qué tranquila estoy ahora? Si a lo mejor no bajo el sótano, si a lo mejor paso de él, sigo estando tranquila. Recordemos que él estaba satisfaciendo sus necesidades con la hija. A lo mejor, que son especulaciones por completo, a lo mejor es que la mujer estaba estando tranquilita. Uh-huh. Y dice: pues así me quedo. No lo sé. Bueno, pues ahí queda esa versión de Sara. Luego seguimos a ver qué opinan el resto de los compañeros. Venga, vamos a hacer. Después tenemos que hablar de los servicios sociales, por favor, que alguien me los recuerde. Por supuesto, por supuesto, en cuanto regresemos. Y damos la bienvenida también a Angélica y por aquí a José Mari, que también nos había saludado antes. Venga, vámonos a ese descanso.
inconsciente a las pocas horas. La mujer le rogó a su padre llevarla a un hospital, quien finalmente accedió y llamó a una ambulancia diciendo que había encontrado a la joven así en la puerta de su casa. En la clínica, los médicos descubrieron que Christine, de 19 años, sufría de un problema renal, pero como no contaban con su historial médico, comenzaron a buscar a sus padres. Al día siguiente, Joseph volvió al hospital señalando que encontró una nota de la mamá de la joven y que era nada menos que Elizabeth. Por favor, cuídenla. Kristen le tiene miedo a la gente. Kristen, por favor, mantente fuerte hasta que nos volvamos a ver, decía el papel. La carta dejó más preguntas que respuestas, por lo que la policía decidió investigar a Frisell y reabrir el caso de la desaparición de Elizabeth. Desesperado, el hombre sacó a su hija del encierro y la llevó hasta el hospital. Esta fue la primera vez en 24 años que la mujer veía el exterior. El médico a cargo del caso de Kristen dio aviso a la policía, quienes interrogaron a Elizabeth, quien se negó a hablar hasta que le aseguraran que no volvería a ver a su padre. Fue entonces cuando contó toda la historia en detalle, señalando incluso cómo la había obligado a recrear escenas de películas pornográficas en frente de sus niños. El 28 de abril del 2008, Frisell fue arrestado por cargos de asesinato, violación, incesto, coacción y esclavización. El hombre reconoció todas las acusaciones y fue condenado a cadena perpetua. No quiso apelar. Elizabeth, sus hijos y Rosemary fueron trasladados a una clínica cercana a la localidad de Amstetten, donde fueron tratados física y psicológicamente. Los niños no solo estaban desnutridos, sino que también jamás habían visto el exterior. Parte de su rehabilitación incluyó paseos nocturnos para evitar que el sol los dañara e integración a actividades grupales controlada conforme a su edad. Kristen, en tanto, fue puesta en coma inducido tras un fallo multiorgánico, sin embargo logró recuperarse. Tras el juicio, Elizabeth y los niños se establecieron en un pueblo cercano a Amstetten, donde se les dio nuevas identidades para evitar el acoso de la prensa. Pero en 2013, un gráfico del tabloide británico The Independent llegó al lugar para tomar algunas fotos de la familia, pero los vecinos del sector se opusieron y los obligaron a irse. A pesar de eso, el diario reveló los nombres actuales y publicó imágenes de las víctimas que hoy llevan una vida casi normal, ayudada por una pensión que les entrega el gobierno. Frisell se encuentra internado en prisión para enfermos criminales de Stein, Austria, donde ha comenzado a mostrar signos de demencia senil. En la actualidad tiene 83 años. De esa unión forzada entre padre e hija nacieron Kristen, Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Michael, mellizo de Alexander, fallecido a las 66 horas de nacer y, como dije, quemado por Joseph en la caldera, y Félix. Lisa, Mónica y Alexander fueron subidos a la casa de su abuelo y padre y de su abuela porque lloraban demasiado. Desde el momento en que, tras 24 años, Elizabeth subió a la superficie y pudo ver de nuevo la luz del sol, supo que ante todo debía mantener unida a su familia. Los primeros meses los vivieron todos juntos en el hospital de Amstetten, atendidos por un equipo multidisciplinar para adaptarse de nuevo a la vida, o para conocerla de verdad, a su familia, porque Kristen, Stefan y Félix nunca habían salido del Zulo. Sin embargo, Stefan y Félix se comunicaban con sonidos guturales, tipos de gruñidos de animales. Stefan andaba encorvado porque así se acostumbró en ese zulo que medía 1,70 m, como dije, y Félix prefería gatear a caminar. Todos tenían serias deficiencias alimenticias y aunque Elizabeth se había preocupado porque aprendieran a leer y escribir. Poco después se trasladaron a una casa de la que tuvieron que huir a los pocos meses, como he dicho, después de haber sido descubiertos por ese tabloide británico. Ahora los Frisell han recuperado en cierta medida la normalidad. Elizabeth y sus 6 hijos viven en una casa vigilada por cámaras de seguridad en una zona de campo de Austria desde el año 2009. La casa no tiene puertas. Les horroriza el ruido de una puerta que se cierra y, por supuesto, bueno, pues tampoco tiene sótano. Los primeros meses fueron muy duros para ellos,
los niños que habían vivido en el Zulo y la propia Elizabeth no podían soportar ese sonido, como he dicho, de la puerta, ¿no? Y tenían que permanecer en la penumbra casi total al principio y después poco a poco ir aumentando la luz hasta que sus ojos se adaptaron a la claridad. Elizabeth es una madre coraje que ha luchado por mantener a su familia unida. Esta es hora nuestra, es ahora nuestra casa, ¿no? Les dijo cuando se trasladaron a la casa actual. Os tenéis que conocer entre vosotros y yo tengo que conoceros a tres de vosotros, pero somos una familia. Nada se interpondrá entre nosotros. Al principio, Elizabeth estaba obsesionada con la limpieza después de haber vivido en una mazmorra que constantemente se inundaba con aguas residuales. Hasta 10 veces al día limpiaba su casa. Ahora, bueno, pues solo la limpia 2 veces. Hasta ahora, luego os iré contando, ¿no?, cómo han ido creciendo y bueno, pues cómo es la vida más o menos y lo que quieren ser en la vida de estos niños. Por ahí me decía Sara que quería hablar de los servicios sociales, porque ¿qué pasa? Claro, esta buena chica se va quedando embarazada de sus niños y como tres de ellos lloran mucho, bueno, pues el padre los mantiene con la madre durante 6 meses, pero luego los recoge y los va dejando en la escalera con una nota. Bueno, aquí os dejo a mi hijo, Elizabeth, tal, porque no les puedo mantener. Es lo que decía antes. Literalmente. Claro, es lo que decía antes Israel, que decía, bueno, es que incluso llegaron a pensar que la madre se dedicaba a la prostitución, que iba haciendo hijos y los iba dejando en la escalera. Son los servicios sociales los que le dan esa tutela a los abuelos, en este caso el abuelo padre, ¿no?, que no se sabía. Claro, hasta que no le hacen pruebas de ADN ya en el 2008, pues no se tenía ni idea de que esos hijos eran hijos nietos de Fritzl. La primera en aparecer es Lisa, que apareció en las escaleras ya en el 93, tal cual. O sea, imaginémonos la típica película antigua en la que se ve un niño abandonado en la escalera en una cestita o en una cajita, pues igual, la puso en una caja de cartón y la colocó ahí con una carta sellada también en otro lado, ¿no? No, mentira, esto era una nota, perdón. No la puedo cuidar, no sé qué, por favor, los quiero mucho, cuiden bien de mi hija. Y le empezaba a decir, pues mira, ya ella puede comer sola, la ha estado amamantando hasta tal tiempo, tal, ¿no? Y claro, imaginémonos, bueno, una madre de una familia normal que se encuentra con eso. Se llama a la policía, se llama a los servicios sociales y entonces se empieza a encuadrar el procedimiento de adopción de Lisa. No había historial y hacen una pequeña investigación, todo está bien, todo está correcto. Lisa sigue sin aparecer, no sé hasta qué punto la buscaron, pero al final terminan por darle a Lisa en adopción. Los servicios sociales siguen visitando a la pareja y siguen yendo a visitas y tal, que no encuentran nada sospechoso. Aparece otro niño, no me acuerdo exactamente cuándo aparece, que es Mónica. Me parece que tampoco tardaron mucho. Mónica no sé si apareció el año siguiente o un poco más, porque el hombre dejaba a la hija embarazada, que digo yo, también podía haber tenido su cuidado, pero bueno. Y aparece Mónica, lo mismo, una nota, esta vez apareció con un cochecito por la noche. Se llegó a decir, bueno, ella está en una secta, parece ser que en la secta, seguro que esto fue el padre quien lo dijo, pues que no dejan que se críen niños y tal, pues seguramente la trajeron hasta aquí y se la... No lo hace. Se está calladita y ya está.
pero lo denuncia. Otra vez se empiezan a iniciar una búsqueda y tal. Nada, al final yo no sé hasta qué punto la policía realmente fue diligente o los servicios sociales veían que no pasaba nada. Pero en este caso y en el siguiente, que es en el de Alexander, los niños no son dados en adopción porque ellos no solicitan la adopción. Es que, señores, este hombre, además de un violador, o sea, padre abuelo de sus propios hijos nietos, encima era un rata, era un tacaño. Y en este caso solicitó la acogida de sus nietos, entre comillas, porque ahí le daban dinerito. Los niños en acogida recibían unas ayudas estatales y él quería esas ayudas estatales. Pero todo va bien. Los niños son felices y es la gran dicotomía que hay entre unos niños y los otros. Mientras unos están sin recibir asistencia médica, con una vida de mierda, sin luz, apenas entraba oxígeno ahí, viendo lo que tenían que ver, oyendo lo que tenían que oír, los otros eran niños felices. Sí, tenían una mala madre que los había abandonado, por supuesto, porque eso es lo que ellos creían. Sí. Va al hospital, no hay nada de ella, no hay registro, no hay historial médico, y los médicos no saben exactamente qué le pasa, por qué está así, porque evidentemente si tú no recibes luz solar se nota y tu cuerpo es distinto y tu aspecto es distinto al de otras personas. Y la niña presentaba lo que los médicos creían que era negligencia grave en su cuidado, así que por eso llamaron a la policía. Vieron cosas muy raras, entonces hicieron una petición pública para que su madre apareciera y le dijera algo sobre la niña y poder salvar la vida. Entonces, porque otra de las paradojas grandes aquí es que ellos estaban encerrados pero tenían televisión. Ellos veían el mundo a través de la televisión, lo cual es como una tortura más grande a mi forma de ver. Y no solo eso, sino que el abuelo, el padre, les decía, sus hermanos están arriba y esta es la vida de sus hermanos. Y le ponía vídeos de los hermanos viviendo la vida. Madre mía. Qué sé, ¿hasta qué punto llega tu maldad? Sí, sí, y es lo que yo decía, ¿no? Que en realidad a esos tres hermanos elegidos los sube porque lloraban y lo que no quería es que, bueno, los huéspedes y la esposa escucharan los ruidos que hacían. Por eso los sube, ¿no? Y bueno, a Félix, sí, que es el más pequeñito, no lo sube porque la mujer ya era mayor. Ajá. Félix, que es el pequeño y es el que mejor se ha adaptado, ¿no? Salió con 5 años de ese zulo y bueno, pues la verdad que apenas tiene recuerdos
de su vida ahí, ahora, bueno, pues va al colegio con otros niños y que en absoluto conocen su historia, ¿no? Entonces creo que es el que menos, bueno, pues secuelas va a tener a lo largo de su vida, pues porque era muy pequeñito. Hombre, las secuelas de su madre quedarán para siempre, creo yo, por muchos años que pasen. Hombre, la madre sí, date cuenta que además a tres de sus hijos no los conoce. O sea, los ha conocido después, ¿no? De la liberación, porque en realidad claro, están separada de ellos. Ellos estaban arriba y ella abajo, y como dice Sara, los conocía a través de los vídeos que este señor, bueno, pues encima los ponía para maltratarlos psicológicamente. Y el ¿no? perro, el perro cuando hacían fiestas, el perro comenzaba a rascar en el suelo. Uh-huh. Como que como intentando escarbar. Sí, que hay algo, ¿no? Ahí hay algo. Sí, uh-huh. Eso es lo que comenta un amigo de la familia, que cuando hacían fiestas el perro comenzaba a rascar el suelo, pues eso, ¿no? Intentando hacer un agujero, ¿no? Porque sabía perfectamente. El perro ese es que tiene como un sexto sentido, que para esas cosas son muy listos, ¿no? Sí, son esos videos de la fiesta, lo cochona que mencionaba anteriormente. Ahí se ve como el perrito, ¿no? Está... ahora sí que rascando, ¿no?, la parte de abajo, y le llama la atención, ¿no? Uh-huh. Y empieza, digamos, que escuchar todo ese tipo de ruidos. Y también, bueno, como tienen ese tipo de animalitos, pues un olfato mucho mejor, pues rápidamente detectó que había personas abajo. Claro, pues fíjate, los que vivían abajo, o sea, es que no estamos hablando de una persona retenida, es que había una familia. Es que me parece, ¿no?, increíble que haya tenido encerrada 24 años a su propia hija. Es increíble y no es el único caso que hay, ¿eh? No, que va. No. Y ¿tú sabes? Y que nadie se da cuenta. La excusa que puso Israel, ¿sabes la excusa que puso? ¿Cuál? Yo leí que él ya, cuando estaba en la cárcel por la violación primera, uh-huh, él ya tenía planes, él ya estaba planeando algo, ¿no? Cuando le empezaron, cuando lo detienen y empiezan a hacerle pues el peritaje psicológico, él empieza a decir, bueno, empezó a decir de todo, ¿no? Acusó a los nazis, dijo, bueno, es que yo me crié en la época nazi, bueno, en esa época, pues claro, era la mano dura, ¿no? Era lo que se llevaba, por decirlo de una forma, y bueno, que a lo mejor me acostumbré a eso, ¿no? Pero él llegó a decir que la hija, en la adolescencia, pues que estaba loca, que estaba loquilla, que se iba a los bares, a los antros de perversión, a beber y a drogarse, y que claro, él le tenía que imponer disciplina, porque se estaba saltando las reglas, y claro, él, aunque fuera por la fuerza, tenía que alejarla de ese mundo de perversión. Sí, sí. Del suyo de él, no. Uh-huh. Él llegó del mundo de perversión de los amigos de ella, ¿eh? Y él llegó a admitir que él tenía claro que él había nacido para violar. Eso, ajá, se lo dijo. Él ha sido, sí, para violar. Ajá. Y prácticamente lo que dijo es: gracias a mi hija se han salvado otras. Y que a la familia le podía haber hecho algo peor. Uh-huh. O sea, es que por un lado intenta justificarlo de una forma, por otro, de repente es como: pues le podía haber hecho algo peor. Ya no, él dice: otra de las palabras que él comentaba es: sé que está mal, pero lo tenía que hacer. Sí, ah, dice: yo sabía que a mi hija le hacía daño, que no le gustaba lo que hacía. Que primero intentó colar, que bueno, incesto sí, pero que era consensuado. Sí. Y ahí te hace la cabeza plof. Sí, sí, a mí. Es como, tío, vale, consensuado todo lo que tú quieras, pero tú sabes que es tu hija, ¿sabes? Claro, evidentemente. Por aquí quería decir algo, Isra. No, que él dijo que si no hacía lo que hizo con, uh-huh, su hija, que hubiera matado a toda su familia. Uh-huh. Sí, lo que nos, y que muchas no se libraron de esas violaciones, pues gracias a que él lo hacía con su hija. Y ahora, lo que no entiendo, cuando llevaba a los niños al pediatra o al hospital, ¿no le pedían documentación ni nada? Es que él ya los tenía adoptados al final. Claro, claro. Pero tendrás que dar información de dónde ha sacado a esos niños, ¿no? Ya él decía, sí, él decía que eran sus nietos. A ver, cada vez que aparecía un niño en la puerta de su casa, venía con una nota firmada por su madre. Verdad, ahí os lo dejo, que no lo puedo criar. Entonces, los servicios sociales, bueno, pues eran una familia más o menos normal, y evidentemente, ¿con quién van a estar mejor que con sus abuelos? Pero los servicios sociales hacían un seguimiento, bueno, pues como fueran esos seguimientos, no sé, si mensuales, semestrales o como sea que, sí, que sea, ¿no?, el estilo de ese trabajo. Y en los niños estaban bien. Entonces, sí, bueno, claro, eran buenos abuelos al final.
No sé. Sí. Buenos abuelos. Claro, sí, para esos tres, sí. Sí, sí, claro. No se puede ser bueno teniendo a tu hija y 24 años. No eres porque bueno, nadie lo sabe. Claro, nadie lo sabe. Es como los asesinos en serie, ¿verdad, Sonia? Claro. Yo no entiendo. Yo me voy. Maravilloso, un padre ejemplar. Pero eso cuántas veces pasa. Vemos noticias en la televisión de gente que ha violado, de gente que ha asesinado, y salen sus vecinos diciendo, joder, en la vida yo habría pensado, es que si sabríamos el que vive en la puerta de al lado y bueno, pues las cosas que podemos llegar a hacer o no, pues fíjate. Pero claro, el problema es que no lo sabemos. Es que no tienen un cartel en la frente. Claro, la gente. Eso me recuerda un caso que en Crónicas de Nantucket abordamos, que fue el de un alemán. Manfred, sí. Es que aquí hay una persona que se llama Manfred, que es el especialista en sectas, que fue el que dijo, no, esto que secta ni que ocho cuartos. Pero vino tarde el hombre. Sí. Y me acordé de ese caso, el de Manfred, sí. Sí, no, nos acordamos ahora sí que qué coincidencia de ese caso. Y es que es lo mismo, ¿no? Ahora sí que mientras él hacía sus atrocidades, llevaba una vida doble. Y de cara a la sociedad parecía que era una persona pues normal y un padre ejemplar y etcétera, etcétera, ¿no? O incluso caso, el del bigotito, ¿no? De la serie de Netflix. Antes de que sigas, Edgar, ahora sigue, pero yo tengo que hacer publicidad. ¿Ustedes saben el tema este de Manfred Seale? No, la verdad que lo desconozco. Oigan Crónicas de Nantucket, pero te voy a resumir. Ajá. Hombre, padre, con una hija, una. La mujer muere de cáncer. Al poco tiempo, él muere de cáncer. Imagina el drama de la hija, que ya era mayor, pero bueno, imagina el drama de la hija como diciendo, joder, muere mi padre, al poco tiempo muere mi madre. Al revés, muere mi madre, al poco tiempo muere mi padre. Nada. La chica, pues el hombre tenía un garaje alquilado. Y la chica, pues claro, estaba alquilado, empieza a quitar las herramientas y las cosas del padre, ¿no? Un padre normal, un poquito raro, pero oye, un hombre normal que tenía su banda de jazz y todo. Encuentran un bidón, lo abre, le sale la peste y dentro había una tía descuartizada. De lo más normal, lo que solemos tener todo el mundo en nuestros garajes. Sí. De lo más normal. Un buen perfume. La chica se identificó y resulta que estaban, ya después empezaron, y empezaron a atar cabos y decir, tío, que este hombre me da que era un asesino en serie. O sea, madre un caso mía. Y después el hombre era el típico tío violento, violador. O sea, empezó a salir toda la porquería del hombre, vaya, ejemplar. Tampoco lo tenía escrito en la frente, ¿eh? Claro, es que ese es el problema, que si supiéramos lo que decía antes, los que viven en la pared de al lado, pues todo sería mucho más fácil, seguramente no habría criminales, pero como eso no se lleva escrito en la frente, como dice mi amiga Sara, vamos a dar la bienvenida a Biscuit, que dice, realmente pone los pelos de punta saber que hay gente capaz de eso, y bienvenido también a Paco. Y eso que no he escuchado los episodios anteriores de Los Sábados Mando Yo, porque madre mía, cada cual peor, de verdad. Sí, la verdad y es también, que sí, Edgar. Adelante, Edgar. Ahorita se me acaba de ir el nombre de la serie, la de Netflix que me había recomendado Sara. My Hunters. Sí. Bueno, uno de los personajes que seguramente va a salir en la segunda temporada también vivía de esa manera. BTK, sí, BTK. También vivía de la misma manera, ¿no? Entonces es bastante desconcertante que, pues eso, no haya antecedentes de ese tipo de casos, ¿no? Yo creo que cuando pensamos que ya nada puede sorprendernos, siempre llega, bueno, pues alguno de estos y nos sorprende, ¿no? Nos sorprende para y los peor. Casos que no se sabrán a día de hoy, ¿eh? Claro, y es lo que te decía, que como este caso, que dices, tantos años. Hay de una francesa también, ¿no? Hay bastantes casos de estos, de padres que han tenido retenidos. 36 años. Iba al súper y todo, pero que es que ese también es un caso para tocarlo, porque estuvo 36 años secuestrada por su padre, por su progenitor, y iba al súper, al mercado y todo, o al médico y sí, no horrible. Y decía no, que mi hija está loca, que no hay que hacerle caso, y la gente no le hacía caso, hasta que no sé qué pasó. Que salió murió a la luz, padre. Eso es, murió el padre y recién la creyeron. O sea, yo increíble. Es que ese caso es para tocarlo, de verdad, porque pues creo espera. Que es... Dime. Israel, te cuento uno muy, muy, muy actual.
posiblemente lo hayan visto en el periódico. Una chica, no sé en qué zona de Estados Unidos, estoy hablando de memoria, 88 días desaparecida. Uh-huh. Encuentran a los padres muertos. Ah, sí. La madre, sí, es que es muy reciente. Sí. De enero de este año. Sí. La madre hace una llamada al 911 y se corta. O sea, van a la casa, los encuentran a los padres muertos y la chica desaparecida. Empiezan a buscar a la chica, no aparece por ningún lado. Y 88 días después, a principios de enero, si no me equivoco, una señora que estaba paseando un perro, el perro de ella, pues ve pues como casi una aparición fantasmal. Una chica con ropa como de hombre, con zapatos grandes, que le dice, ayúdeme por favor. Era ella. Había conseguido escaparse de su secuestrador y lo pudieron detener. El tipo era un chico de 20 y pocos años que se había encaprichado a esta chica que tenía solo 13 y simplemente por verla subir a la guagua escolar, al autobús escolar. Y se encaprichó, la empezó a vigilar e intentó matar a los padres varias veces, pero decía no, ahora no es el momento, hasta que fue el momento, ¿no? Los mató y se los llevó, punto, ya está. La escondió en la casa, en su casa recibía visitas, venía gente, no estaba tan escondido. Uh-huh. Y él la obligaba a esconderse debajo de la cama y ponía bolsas y cosas delante y tal. Y le pegaba y tal, si hacía algún ruido, y 88 días estuvo. O sea que podía darse un caso de estos perfectamente. Pero Wisconsin. Ahora, en Wisconsin. Y bueno, el chico tiene 21 años, la niña 13 años. Y bueno, es verdad, fue una verdadera obsesión. Yo sí me acuerdo de este caso, porque como tú dices, ha sido el 13 de enero de este, sí, 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 de este mismo año. Y bueno, pues ha sido muy sonado, ¿no? Y es lo que decía, no dejo de sorprenderme. Cuando pienso que ya he visto todo, siempre viene, bueno, pues algún angelito de estos. Y bueno, pues me deja con la boca abierta. Vamos a ver, en la actualidad, volvemos al caso. Kerstin tiene su pareja, esa chica, bueno, pues que gracias a ella, ¿no? Y a ponerse enferma, pues se soluciona este caso. Le encanta la música y la ropa. Tiene un tutor privado que le da clases a ella y a su hermano Stefan. Este es más tímido y reservado y sueña con ser capitán de barco. Félix, el pequeño, como decía, es el mejor adaptado, ya que, bueno, pues era muy pequeñito cuando todo esto pasó. Elizabeth, la madre, ha dado un cambio radical a su imagen, se dejó crecer el pelo, se tiñó de rubio y se arregló la dentadura, ya que le faltaban muchos dientes por esas carencias de vitaminas. Cuentan incluso que se enamoró de uno de sus guardaespaldas, que le ayudaron a mantener su privacidad en los primeros meses. Yo sé que se fueron a vivir juntos, no sé si siguen, bueno, siguen en pareja, pero sí que es verdad que, bueno, mantuvieron una relación. Mónica y Lisa estudian en la universidad y Alexander quiere ser ingeniero mecánico. Viven en una casa donada por el gobierno austriaco y reciben una pensión de 4.000 euros al mes. La verdad, bueno, que están intentando llevar sus vidas de la mejor manera posible, intentando dar normalidad al infierno que han vivido, porque al final sí que esos tres tuvieron una vida normal, pero claro, cuando se hayan enterado de lo que era su abuelo y de cómo les separó de sus hermanos y de su madre y de lo que les hizo, pues la verdad es que ha tenido que ser un shock para todos ellos. La que nunca va a tener una vida normal es la madre, está claro. Bueno, y ya, como te digo, se enamoró de su guardaespaldas y creo que, bueno, pues están haciendo vida, pero claro, ¿cómo olvidas esto? Se casó, se casó. Ajá. Pues ves, no sé si con él, pero se casó, de algo me alegro mucho. Sí, al final pues sí, dices, bueno, intentas rehacer tu vida porque la vida continúa y tiene sus hijos. Tiene que traer secuelas de por vida ya. Pero claro. Son muchos años ahí en un zulo, eso te tiene que traer secuelas. Pero espera, que el padre, mira lo que dice, bueno, ahora el hombre estaba por lo visto un poco senil, se cambió el apellido, no sé para qué. Como, bueno, si me cambia el apellido ya aquí nadie me conoce. Sí, lo mismo no me conocen. Él cree que va a salir y dice que su sentencia ha sido completamente injusta y que no es tan raro lo que él hizo. De hecho, lo que dice literalmente es, vayan por ahí a los sótanos de la familia, de la gente y verán que, como algo normal,
pueden tener otra familia en el sótano, porque es normal. Sí, sí, bueno, pues él dentro de su normalidad lo verá así. Desde luego que justa no es la condena, como no ha sido justo el país donde ha nacido. Quizás si habría nacido en Estados Unidos no estaríamos hablando de un hombre senil, sino de un cadáver. Y fíjate que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero hay cosas en las que, bueno, pues uno tiene que tener las tragaderas bien grandes. Y la verdad es que el hombre vive muy tranquilito en su celda. Parece ser que solamente, bueno, pues le molesta cuando pasa algún preso y le insultan, que demasiado poco me parece que le insulten solamente. Pero la verdad es que destrozó. Lo que dices tú, no, si hubiera nacido en Estados Unidos, igual no lo está contando ahora. A eso me refiero, ¿no? Lo que sí que parece ser que al principio tuvieron buena relación Sara con la madre, pero luego, bueno, pues con Rosemary, ¿no? Bueno, estuvieron incluso viviendo juntos, pero luego cuando la hija verdaderamente, que es lo que decía al principio, se entera de que su padre ya había sido condenado por violación, que había estado ese año en la cárcel, condenado a 18 meses, y que su madre, bueno, pues había tragado y lo había vuelto a aceptar, pues eso como que no la gustó demasiado, y parece ser que ahora mismo no tienen una de las mejores relaciones, ¿no? En un principio, claro, tenemos a dos familias destrozadas, no solo la familia de abajo, sino la familia de arriba, y en un principio todos estuvieron haciendo terapia familiar y vivían en esta institución, en una clínica, para ayudar a todos a adaptarse unos a otros, ¿no? En un principio parece que lo aceptó, pero es lo que tú dices, llegó un momento en el que dijo que su madre había sido demasiado permisiva, por lo que yo entendí, no exactamente por estos 24 años, sino por la vida anterior que ya había tenido ella. Claro. Recordemos que la empezó a violar con 11 años. Entonces decía que como que la madre había permitido mucho, ¿no? Y yo es que realmente yo creo que la madre con respecto a ella no tenía ni idea, no sé hasta qué punto la madre tenía interés en encontrar a la hija, pero no creo que ella supiera realmente que estuviera debajo de su casa y que sus hijos eran los hijos de su marido también. Entonces, yo lo que creo es que, sinceramente, la mujer lo dejaba todo en manos de su marido. No sé si por miedo, si por desidia, yo creo que era más bien por miedo. No sé si por miedo. Y se dejó hacer. No sé si por miedo, si porque tú dices, bueno, pues la faltaba a la mujer un chapar, no lo sé. Pero vamos a ver, que tú sabes los antecedentes de tu marido, que tu hija con 11 años está siendo víctima de violación, tú no te enteras, pero que ella siendo menor se escapa de casa, que regresa, que tú no la preguntas ni por qué te has escapado, porque por mucho miedo que tengas a tu marido, en algún momento os quedáis solas. Que menos que preguntar a tu hija, pues tú no has estado, porque te has escapado, en algún momento se quedarían solas. Yo no me puedo creer que la madre no se interesara el por qué y preguntar, oye, ¿por qué te has ido? ¿Qué te está pasando? Es que a mí hay cosas de esta buena señora que quizás no supiera nada, que son especulaciones mías, pero es que son muchas cosas, Sara. Es que a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo tengo sentimientos encontrados con respecto a Rosemary, porque sí que creo que no sabía que su hija estaba ahí, que no sabía la vida subterránea que había en su casa, pero sí creo que la mujer tenía, no sé, es que es lo que tú dices, comportamientos extraños, porque tu hija de repente quiere huir de casa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabes que esta persona está siendo una persona tirana con tus hijos? ¿Hasta qué punto no te revelas, aunque sea por ello? Es verdad, yo no he vivido esa situación, no sé qué se le pasó por la cabeza, viene de otra época también, no sé de qué tipo de crianza tuvo ella tampoco, entonces, no sé, yo es que yo, como se suele decir, por mis hijos mato. Yo veo a mi marido que le está metiendo hostias a mi hijo y yo me lo como. Claro, dice Paco, son personas excesivamente dependientes. Si yo todo eso lo entiendo, y como dice Sara, pues por miedo a perder el marido, la seguridad que le proporciona tener un marido. Sí, son muchas cosas. Pues sí, pues puede ser, yo no lo discuto, ¿no? Pero que ante un hijo, es que yo no lo concibo, ¿no? El por lo menos al haber preguntado, porque en ningún sitio consta, y aquí el que va a la policía y dice mi hija ha desaparecido, es él.
O sea, todo era él. Ella no se manifestó, claro. Entonces sí que es verdad. De hecho, sí. Él, cuando Kirsten va al hospital, es él el que la lleva, que esto ya también es como un... Elizabeth tiene que ayudarlo a él a llevar a su hija fuera de ese zulo y volver a entrar. Uh-huh. Es que es tan horrible todo, ¿no? Y es él el que la lleva con su notita. Ah, mire, mire, estaba en mi casa tranquilamente, oigo ruidos y me encuentro a esta chica, que no sé quién es, no sabía quién era, apoyada ahí en la pared, muriéndose, y me encuentro que es una de las hijas de mi hija. Madre mía. Claro, ahí ya eran cosas muy extrañas y las cartitas ya no le funcionaron. Pero él lo llevaba todo, es decir, que yo no veo que la mujer lo acompañara. Él se fue de vacaciones a Tailandia, solo. La mujer era como un jarrón que tenía ahí y que le hacía las cosas de la casa, me imagino, y cuidaba a los nietos. Pero es que de repente, en un momento dado, Elizabeth aparece con sus hijos. Uh-huh. Aparece con sus hijos y los hijos lo ve la madre y es como, ¿qué está pasando aquí? Pero tú no tienes sangre en la pena, pero tampoco tenemos información de lo que ella hacía. También hay que tener eso en cuenta, de cómo fue su comportamiento cuando vio a sus hijos, que es verdad que nos falta la información de la madre porque no aparece por ningún lado, no aparece. Salvo que era muy sumisa y que llamó a la policía cuando recibió la llamada extraña de su hija, pero poco más, la verdad. Y parece que la mujer era, sí, Joseph, lo que tú digas, Joseph. Pero claro, ¿hasta qué punto tú dices, Joseph, me estoy mosqueando un poquito, Joseph, tanto niño aquí, esto no es un poquito raro, Joseph? Tampoco sabemos la condición mental de esta mujer, bueno, pues el maltrato que podría sufrir. Y el miedo, es verdad que el miedo es libre, ¿no? Y bueno, pues no lo sé. Yo tengo metida en la cabeza que este hombre, el tipo de sexo que le gustaba, muy posiblemente, esto es una, vamos, estas son cosas mías, ¿vale? Son elucubraciones mías totalmente. Pero a mí me da la impresión de que él también violaba a la mujer. Uh-huh. Y quizás en algún momento dejó de hacerlo y la mujer era como, así me quedo tranquilita. Sí. Estás más guapa así. Uh-huh. No sé. La verdad, sí, no sé hasta qué punto. Me callo, a mí no me molesta ni lo que él tenga oveja. Yo posiblemente ella igual sí entendiera que en el sótano él tendría otra familia. Pero no, igual ni secuestrada, ¿me entiendes? Pero en ningún momento llegó a pensar que, pues eso, que era su propia hija, ¿no? No lo sé, la mente humana es tan, bueno, pues eso, como he dicho antes, que no deja de sorprenderme. A ver qué dice Angélica. Dice, son patrones de conducta y comportamiento que se observan desde muy temprano en una persona y que durante una relación es cuando se llega a permitir cosas tales como estas que mencionan. Dependencia enfermiza. Muchas veces las personas permiten el abuso a los hijos solo para que no las abandonen. Pues sí, que es verdad que también serán casos como los que dice Angélica, ¿no? Bueno, chicos, la verdad yo antes de irme quiero aportar, no decir un comentario. Yo me causa un poquito de miedo a la tranquilidad de la sociedad austríaca, de verdad, Hombre, esperemos que haya cambiado, estamos hablando pero de mucho otra, miedo, esa tranquilidad del servicio social, de la policía, de los amigos. No te creas que aquí la gente te puede preguntar, hace mucho que no veo a tu hija, como tú decías antes, o hace mucho que no te veo. La gente ahora sí que es verdad que igual ve a alguien en la calle que está pegando y tal y nos metemos más. Pero hasta ahora, no sé si por miedo o como decía Lucas, por esa prudencia que tiene la sociedad austriaca, tampoco nosotros nos metíamos tanto. Entonces, bueno, a veces huyes un poco de los líos porque no quieres que te salpiquen. Hombre, ya nos estamos concienciando más y bueno, pues cuando vemos este tipo de cosas, pues eso, ¿no? Intentamos mediar o por lo menos llamar a la policía que venga y que haga su trabajo. Lucas, creo que querías decir algo. Sí, yo iba a comentar algo con el viaje ese que él hizo, o uno de los viajes, que fue con los amigos estos vecinos. A ellos, no sé si sea cierto el vídeo que yo por lo menos he escuchado, ¿no? Pero que a ellos se le ven en un mercadillo y a él también se le ven en un mercadillo y en vez de coger ropa grande, cogía ropa chica, ¿no? Y decía él que era para su novia, ¿no? O sea, y a los amigos me dijeron, bueno, pues será su novia, es algo normal, o sea, es ¿sí? Si le ir a tu mujer es algo normal, sí.
Y tú como amigo, pues se lo permites también. Claro, y no te extraña de que en vez de coger algo más adecuado a tu señora, estás cogiendo algo más pequeño en talla, que se nota, que era más pequeño. Y incluso te dice, no, deja de grabar, que no quiero que nadie vea eso, ¿no? Hombre, Lucas, si tú vas con tus amigos de viaje y tu amigo que está casado te dice, no, es que mira, yo se lo voy a llevar a mi amante, y no le vas a decir, no lo compres, pues oye, tú sabrás lo que tienes, ¿no? Sonia, claro. Lo bueno es que él iba con sus amigos, pero con la pareja, el hombre y la mujer, o sea, y la mujer pensó lo mismo y dice, bueno, es lo que hay, es lo que pasa. O sea, vale, o sea, hasta ese claro, punto. A ver, yo, mi amiga viene y me dice que le ha comprado algo a su amante, pues oye, ya sabrá lo que hace, yo ahí no me voy a meter. Quiero decir, son cosas de pareja. Otra cosa es que yo vea un maltrato, vea, ahí no me voy a quedar callada, pero bueno, si tú tienes un amante, tú sabrás lo que haces. Y luego hay otro comentario que creo que fue también de algún amigo o un familiar o algo, que al niño pequeño le dijeron, oye, se parece mucho a ti. Dice, sí. Pues sí. Dices, hostia. Bueno, en realidad era su nieto, ¿no? Se podía parecer. Claro, pero también. Sí. Claro, pero bueno, en realidad dices, bueno, es mi nieto, ¿no? Pero nadie sabía que era su hijo. Él soltó hasta su esa sonrisita, ¿no? La sonrisita pícara, claro, los genes. Esa. Claro, es que yo ahí lo vi, yo también pensé lo mismo que tu madre mía, pero claro, yo después pensé en el hombre este, el amigo, se llama Paul, pensando después en estas pequeñas cosas, en estos pequeños detalles, y yo imagino al amigo también diciendo, tío, no me di cuenta. Sí, no, es que es lo que pasó después, ¿no? Ni el vecino de arriba que sentía que el perro siempre estaba ahí, no solo días de fiesta, sino cualquier día allí, el perro muy nervioso por siempre por la misma zona, los ruidos, nada, una nueva caldera y tal, y dices, tía, y toda esa gente ahora, los amigos y todo, y los vecinos, que tampoco es que tuviera muchos, ¿no? Pero algunos, estos locos que siempre estaban por ahí cerca, y ahora todo el mundo está diciendo, No nos imaginábamos esto de este hombre. Claro, es que a ver, al final a toro pasado, ¿no? Si habrían sabido las cosas, tú puedes sospechar. Pero claro, después de saber la historia, dices, jo, vas atando cabos. Pero hasta entonces, claro. Yo qué sé lo que hay detrás de esa puerta. Para mí es un buen vecino, una buena persona, puede ser más serio o menos serio, pero ¿cómo vas a pensar que tu vecino es, pues, ni un maltratador, ni un violador, ni un secuestrador? Porque gracias a Dios no es lo normal. Sí. Pero que a ver, quiero entender, no sé si será cierto, no sé, pero sí que se pusieron muy en serio con toda aquella persona, porque claro, creo que el mismo año, o con no mucho tiempo de diferencia, salieron dos casos, bueno, el de este hombre y el de la otra chica que habéis comentado antes muy al principio. Y claro, ya la gente se empezó a volver loca, oye, todo aquel que tenga un sótano hay que revisarlo. No sé si la creo que la... No sé si escuché bien, pero que la policía empezó a rebuscar también los sótanos de la gente de las casas, ¿no? A ver si es que había más gente, porque en cuestión de un año y pico, dos, salieron dos casos de este tipo de envergadura, bastante asqueroso, por decirlo de esa manera. Pues yo creo que se pusieron un poco las pilas. Supongo que las leyes las habrán cambiado, vamos. También dice Biscuit por aquí, dice también la cultura y las relaciones sociales son muy diferentes en el norte. En España le hubieran pillado mucho antes, creo yo, dice así, ¿no? Pues no lo sé si le habrían pillado antes. Si la habrían pillado antes o no. Es verdad que, bueno, pues las diferencias culturales y las relaciones sociales son muy diferentes. Lo que yo, fíjate, sigo diciendo, me parece muy bien que una persona ha sido acusada de lo que sea, ha cumplido su pena y me parece estupendo, pero no en este delito, en todos los delitos, sobre todo en delitos de violaciones o tal, no deberían de borrarse. Quiero decir, la policía tiene que ir y que quede ahí, que esa persona ha sido condenada por violación, que ha cumplido su pena, pero debería quedar ahí para saber por dónde tirar. Sí. Yo por lo menos a nivel institucional. Es claro. Decir, es que aquí lo que estamos viendo en los documentales estos que estamos hablando, claro, la gente empezó un poco a fue una especie de clamor popular contra los servicios sociales, la policía, la administración, ¿no? Y la policía dice, bueno, es que nosotros no sabíamos nada. Entonces, claro, tú te pones a pensar y dices, espera, tú me estás diciendo que a nivel ya policía ni siquiera están esos antecedentes, uh-huh. Porque una cosa es que tú no puedas consultar esos antecedentes a la hora de dar, por ejemplo, un empleo en la administración, uh-huh. ¿No?
porque son cosas muy privadas, por lo que sea, por las leyes de datos que hay, claro, porque pero, ha cumplido su condena, pero que a nivel, sea, me parece muy bien. A nivel interno, claro, a nivel interno, que quede ahí y a la hora de, bueno, pues hay un caso de estos, tirar de nombre y saber, bueno, pues por dónde puedes ir, porque claro, si esto habría quedado a nivel interno, se habría sabido desde el principio que este señor habría sido condenado por violación, bla, 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 y bueno, pues poder haber tirado ya, a ver lo que dice Paco. Dice, pues no lo veo así. Creo que ahí se juntan un depredador sexual y una mujer con cierta deficiencia mental, incapaz de sentir empatía hacia su hija, que está sufriendo el maltrato que seguramente ella había padecido con anterioridad. Pues yo es que estoy completamente de acuerdo con Paco. Yo creo que sí. ¿Quería comentar una cosilla? Sí, que había comentado Israel antes. Dime. Que a Israel le preocupaba, ¿no?, la reacción que tenían las personas en Austria, ¿no? Lástima, ¿no?, que no pudimos tener a una persona de Austria para que nos hablara de lo que ocurre, ¿no?, dentro de su sociedad. Pero a mí me da la impresión, ¿no?, viendo la historia y demás, que influyó mucho, ¿no?, el sistema nazi. Todavía hay muchas, digamos, que heridas, ¿no?, dentro del pueblo austriaco, cuando fue la guerra y demás. Y me parece a mí también que la señora Rosemary, al criarse en un régimen, ¿no?, en donde tenían que hacerle caso a la autoridad, al gobierno y demás, ya cuando llegó a conocer a Fritz, pues básicamente pasó lo mismo, ¿no? Empezó a hacer absolutamente todo caso, y aunque en el fondo tal vez tuviera ya dudas, no iba a preguntar, no iba a averiguar más, ¿no? Es una posibilidad, ¿no?, que eso haya ocurrido, ¿no? Pues yo no sé si por eso, si por el maltrato que ella misma podría sufrir, o por la comodidad, como dice Sara, de, bueno, mientras se lo haces a otra, a mí me dejas tranquilita. La cosa es que esta pobre estuvo 24 años allí en un zulo que parió un montón de veces, que la separaron de sus hijos y que le negaron el derecho fundamental a la vida, a tener una familia y a tener una juventud que desde luego no la ha tenido, y que, bueno, pues seguramente esto, bueno, la va a acompañar toda la vida, porque estas secuelas no se van de un día para otro. Y como dice Sara, sí es verdad que ella, bueno, pues ha podido casarse y tener, bueno, pues esa familia, pero yo no sé si ha podido normalizar toda esta situación, que creo que es algo que es imposible de borrar. A ver qué dice Eugenio. Que no haya antecedentes policiales no significa que no haya informes de personas con formación de la vida de esa persona, con información de la vida de esa persona. Pues parece ser que tampoco, Eugenio, porque la policía no disponía de esa información y por ahí no pudo tirar. Espero que eso se haya solucionado y que ya no, y que ya no sea no, así, sí. Porque madre mía. Creo que cambió la legislación a partir de eso. Pero en verdad lo que estamos diciendo, estamos repitiendo, yo por lo menos estoy repitiendo lo que oí en este documental, porque, repito, hubo ciertas quejas por la labor policial, porque esa desidia, porque no se investigó a fondo que este hombre había violado, porque esto salió después. Uh-huh. Lo que hablaban era de una especie, o sea, esa era la traducción, microficha, como que había una ficha por ahí. Uh-huh. Pero parece ser que antecedentes como tales, o estuvieron buscando más, indagando más, y apareció esa ficha, pero quizás no aparecía en el sistema informático, no lo sé. El hecho es que a los 10 años ese historial se borra, parece ser que tú estás limpio. Puede ser que la policía a lo mejor tuviera acceso a esas fichas, no lo entendí exactamente bien como para explicarlo, pero desde luego los asistentes sociales no, porque muy difícilmente, teniendo un antecedente como ese, una violación a una joven de 24 años, le van a dejar tener adopción a su hija, hubiese sido un poquito más exquisito. Eso es lo que salía ahí, yo no puedo decir nada más, pero... Sí, sí. Dice Eugenio, a ver, tú vas a comprar comida a un carnicero para 7 y no es lo mismo que comprarla para 14. Pues no, evidentemente que no. Pero como la este comprar señor, fuera. Claro, primero que la podía comprar fuera, la compra en otro sitio y bueno, pues nadie puede sospechar, anda que no hay tiendas para comprar, cada vez puedes comprar en una. Y además, no dejamos de recordar que este señor regentaba un hostal. Entonces, pues bueno, puede comprar muchísimas cosas sin despertar sospecha alguna. Porque puede decir que la él comida. Compraba... Uh-huh. Ay, perdona. Sí, dime. Él compraba... La compra que hacía para la familia subterránea, uh-huh,
La compraba fuera de Amsterdam, la compraba en otra zona donde no era tan conocido, porque claro, estamos hablando de una chica que era joven. Entonces, claro, tenía que comprar cosas que no era normal que comprara para su familia. Estamos hablando a lo mejor de pañales, estamos hablando de compresas, estamos hablando de una serie de cosas. Y él las compraba en otro sitio, donde no era tan conocido. Sí, que bueno, que tonto del todo no era, era bastante inteligente. Lo tenía todo controladísimo. Lo tenía muy, muy estudiado. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Gabriel del podcast Movimiento Geek. Y bueno, dice que ahí está escuchando. Bueno, chicos, vamos a ir despidiéndonos, así que podéis decir cada uno lo que queráis con vuestras redes sociales también, para que la gente os pueda seguir, y vuestros podcasts para que os puedan escuchar. Empezando por Lucas. Pues nada, yo solo decir que, aparte de lo lamentable de este caso y muchos otros que han sucedido y seguirán sucediendo lastimosamente, es el tema de, vale que la prensa se haga eco de este tipo de noticias, pero no que hagan sangría, ¿no? Es decir, echaron a varios reporteros o periodistas del país por lo mismo, porque no dejaban a Falía en paz. Uno de ellos se puso en el bosque enfrente de esa clínica que comentabais para hacer una fotografía, o sea, con una manta de camuflaje, comía durante una semana y todo, porque pagaban un dineral por una fotografía de la familia, ¿no? Entonces, claro, se llega un momento que vale, que los médicos de educación sí hacen bien hacer eco de estas noticias para alertar a la sociedad de que suceden estas cosas, pero hacer sangría e intentar sacar el dinero máximo posible o la máxima audiencia posible con este tipo de casos es lo que me parece bastante lamentable, ¿no? Nunca estaré de acuerdo con este tipo de cosas que hagan para tener una mayor expectativa de visionado en sus televisiones respectivas. Y eso nunca me ha gustado y nunca me gustará. Y nada, en Twitter como @dracoteco85, aquí en Apenas evidentemente, también en La Voz de la Cama y en Voces Nocturnas. Bueno, Lucas, pues gracias, y es una pena, pero esas cosas a día de hoy siguen existiendo, y tú sabes que, bueno, la audiencia mueve montañas y no hace ni nada de horas, lo hemos estado viendo, ¿no? Así que... Sí, a eso también me refiero. Así que, bueno, está muy bien informar y está muy bien que, bueno, pues vayamos conociendo, ¿no?, este tipo de casos y hasta dónde da la mente humana. Pero yo creo que, por ejemplo, en este caso deberían dejar a la familia tranquila, que hagan su vida desde el anonimato, porque, bueno, tienen que empezar de cero, que ya es hora. Y ahora nos vamos a México, Edgar. Pues ahora sí que es un triste caso. Me parece que es una evidencia clara de cómo hace bastante daño, ¿no?, el tema de la violencia infantil desde la infancia, ¿no?, que las personas, bueno, los padres y demás, pues maltraten, ¿no?, a los hijos. También es muestra, ¿no?, de cómo dictaduras como el nazismo pueden hacer mucho daño en la sociedad. Y eso, ¿no?, que quede como lección, ¿no?, de que la violencia no, en ninguna circunstancia, bajo ningún contexto, es algo positivo, ¿no? Y ahora en la actualidad, por ejemplo, veo que están pasando como algo normal, pues tienes como que el salseo y así de que yo te insulto y tú me insultas y demás, cuando eso seguramente va a generar los asesinos del futuro, ¿no? Y no hay que normalizar eso, ¿no? La violencia, ¿no? Creo que esa es la lección que nos debe de quedar, ¿no? Y bueno, invitar a todos a Crónicas de Nantucket, a que nos escuchen. Ya vamos a publicar un episodio nuevo próximamente. Voy a dar una pista, tiene que ver con búhos en la noche. Como en Los Simpsons, ¿no?, cuando Homero está con Lisa y le pregunta, ¿no?, de qué está haciendo, y estoy leyendo de búhos, ¿no? Pues va a tener que ver con búhos. Y bueno, también saludar a Biscuit, ya que ella está conociendo ahorita todo el ambiente de los podcasts, y es la verdad que, como le he comentado yo, un mundo, la verdad que bastante agradable, a diferencia, ¿no?, de lo que ocurre en YouTube, que es un mundo muy, muy, muy hostil, ¿no? Entonces nada más era eso y muchas gracias.
Bueno, por ahí te animaba Paco y decía ese Edgar. Angélica dice, apasionante tema de los comportamientos humanos y las consecuencias tan trágicas. Siempre y por siempre será tarea de los padres conducir a los hijos por el mejor camino y enseñar la empatía, bondad y buenos ejemplos. Es lo que nos hace humanos. Así es, dice, la familia siempre será la base de cualquier sociedad. Y ahora nos vamos a las islas de nuevo y ahí tenemos a nuestra amiga Sara con una hora menos que, bueno, pues nos va a ir diciendo adiós. Saludos a todos los canarios. Por supuesto, y canarias. Por supuesto. Canarios y canarias. Todos y todas. Venga. Todos y todas. Venga, Sara. Bueno, a mí es que no voy a decir que me hace gracia, pongamos ese gracia entre comillas, porque en las entrevistas que hizo con su abogado, este ser al que se le llamó muy bien puesto ese nombre, el monstruo de Amsterdam, dijo, yo no soy esa bestia que está saliendo en los medios. Bueno, yo creo que sí. Si normalizas mantener relaciones incestuosas con tu hija, mantenerla como una esclava sexual en un sótano y encima dejar ver a tus hijos la vida que tienen sus hermanos arriba, yo creo que lo de monstruo se le queda pequeño. Pero bueno, es mi opinión. Y bueno, redes sociales, me acordaré, supongo. Venga, que Damascura, tú puedes. Eso, Damascura 1888, porque la fecha es importante. Y a mí pues me pueden escuchar en Crónicas de Nantucket, cómo no. Y aquí cuando ella, que es la que manda, me deja. Vamos, Juan. De elementos en la sociedad, sea austriaca o de cualquier nacionalidad. Sí, porque al final es lo que te digo, ya dices, ojalá cambie, ¿no? Si no es la sociedad austriaca, es lo que te digo, ¿cuántos casos habrá de estos y no nos enteremos? ¿O cuántos casos habrá habido? Porque tú y bueno, habrán pasado desapercibidos. La persona que me dice, no, es que se pueden reinsertar en la sociedad. Esta gente está podrida por dentro y por fuera. O sea, esta gente no se puede reinsertar a la sociedad ni de coña, vamos. Dice, no estoy de acuerdo con eso de la silla eléctrica. Es mejor ponerlos a picar piedra de por vida. No, eso no es un... No. Que sufran en la silla eléctrica. Hombre, no, si de por vida picando piedra también. Y se quemen vivos. A pan y agua. Y se quemen vivos. A pan y agua, Paco. Bueno, vas a dar tu... Sí, y encima dales de comer a esta gente de nuestros impuestos, ¿no? A pan y agua, poca cosa le vas a dar. Sí, a pan y agua, ¿no? Sí. Hombre, lo que me faltaba. Hombre, ellos están colaborando picando piedra, ¿no? Pues yo qué sé. Esta gente no necesita colaborar nada. Dice, comer lo justo, hombre. Comer lo justo. Lo justo para poder levantar el pico. Bueno, ¿vas a dar tus redes sociales o va a ser que no? No.
pues a la vía bien. Hasta el próximo sábado. Oye, momento, porque yo tengo que dar las redes sociales y él no. Yo veo aquí una injusticia. Porque yo mando aquí. No, por... vale. Es verdad, es verdad. Es que los sábados manda ella. Porque las redes sociales las da mi amigo Edgar, que siempre las pone. Sí, menos ahí, la mía. Menos la suya personal, porque claro, la gente. Porque, no sabe, porque es un privilegiado. Es un privilegiado. Que, pero si es que la gente que le sigue en la pelea no sabe cuál es su cuenta personal. No todos, no todos. Ay, bueno. Algunos, no todos. Bueno, dice que no les manden a las prisiones en España, que son las mejores, dice Angélica, eso. Que les manden a prisiones de otros países que iban a saber lo que es bueno. Porque la verdad que aquí en algunas prisiones se vive mejor que en casa. Y, sí. Y bueno, me estoy metiendo yo en una. Mira, me estoy metiendo yo en la harina. Es que es verdad, aquí en España. Aquí salen con paro. Abierto, fíjate, ha abierto melones indirectamente. Te has dado cuenta, es que cómo nos lleva a su terreno. Es verdad lo que dice Lucas, aquí salen hasta con paro, o sea, salen con sueldo y todo. Aquí sí. Por eso te digo que a este tipo de gente es que no se merece estar en la cárcel. Ni es un minuto. Creo que hay ciertos delitos en o sea, que no admiten... Tener una cama donde dormir esta gente no se lo merece, de verdad, te lo digo, sinceramente. Es que no admiten reinserción. Me puedes decir lo que tú quieras, que soy un extremista, lo que tú quieras, pero... No, pero si yo estoy de acuerdo, yo creo que, por ejemplo, un ladrón se puede reinsertar... Sí, ese tipo de hay cosas... Hay delitos y delitos, pero este tipo de delitos es que me parece, vamos, de no ser humano. Dice Angélica, en prisiones de México, de Brasil, etcétera, hay que se sufre. O del Salvador, que se vayan a las prisiones del Salvador. Pues un saludo para todos los que nos escuchan desde El Salvador. Y que ahí sí se pasa, eso es un infierno. Sí, o en las cárceles de Perú, Irra, hemos visto muchísimos reportajes. Y la verdad nada es de que picar no piedra nada ni nada, que los violen cada segundo. Bueno, uy, lo que ha dicho, esto lo borras. En fin, madre mía, corramos un tupido velo que ya que se nos está yendo todo un poco de picar piedra, anda, que picar piedra. Se nos está yendo de la... Es que es un delito lo que estás diciendo. Que me da igual, que esta gente no debería... No, es que esta gente no debería pisar el suelo. Y el otro recompone el melón, que se ha abierto demasiado. Y Paco encima lo está arreglando, dice, pastillita de jabón. En fin, bueno, ahora ya se usa gel. A mí estos temas que violen a sus propias hijas, encima las tengan tantos años... Me parece asqueroso, de verdad. En fin, vamos a... Hemos puesto esta nota de humor para irnos a nosotros a la cama. Bueno, pues un poco quitándonos ese hierro del caso. Porque la verdad es que pone los pelos de punta que alguien, sobre todo siendo tu padre, te pueda mantener todas esas atrocidades retenida durante 24 años y haga de ti, bueno, pues lo que le da la gana, ¿no? Y encima se lleva las manos a la cabeza cuando se ve la televisión retratado como un monstruo. Diciendo que bueno, pues que es lo normal, ¿no? Que no es para tanto lo que ha hecho. En fin, hay gente para todo, como diría aquel. Nos vemos la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido un poco más de lo que es capaz de hacer el ser humano, que no solamente hacen esas atrocidades, que hay gente que se porta estupendamente bien, que nos vamos a quedar con eso, pero bueno, que nosotros estamos aquí cuando viene Sara, sobre todo para hablar de asesinos y de los Warren, como decía mi amigo Edgar.